¿Qué es esto? Brilla como los ojos de Tata Catequil. Qué extraño, es como sentir un pedazo de mí misma llenando mis manos. Qué sensación tan rara, parece un pedazo del sol. No sé, necesito salvarla. ¿Qué hago ahora? Esos extranjeros están por todos lados y me la van a quitar. No pueden verla. Ay, su brillo es muy fuerte. La van a ver y la van a destruir. Mejor dormiré aquí y esperaré al alba para que se confunda con la luz del sol, la luz del amanecer. Cuenta un manuscrito anónimo del siglo XVI que nuestra huaca, Catequil, fue reventada por los padres agustinos durante la extirpación de idolatrías y sus pedazos se esparcieron por toda la Pachamama. Según la crónica, y esto fue verdad, una mujer caminando por los campos de Huamachuco avistó de lejos una piedra muy llamativa, tan roja y brillante como el sol. ¿Sería esta una huaca? Para asegurarse, la llevó rápidamente donde el huaca Camayuc de Catequil. Él había sido el antiguo encargado de dicho oráculo y andaba triste y escondido de los extirpadores agustinos. El hombre, sorprendido, tomó con respeto y asombro la bella piedra roja en sus manos. La observó. La elevó a los rayos del sol y mirándola con mucha fe, le hizo la pregunta que confirmaría su existencia. ¿Quién eres tú? Le preguntó a la piedra. Y sorprendentemente, la bella piedra le respondió. Soy Tanta Guayanay, hijo de Catequil. Durante las siguientes semanas, muchas más personas hallaban las mismas piedras. Las llevaban también al antiguo espacio oracular. Catequil se estaba volviendo a unir para restaurarse en figura y esencia. Los pedazos de Catequil que se esparcieron por toda la Pachamama están nuevamente brillando. Sus pedazos ahora son personas brillantes como el sol, que viven por todos los cantos de la tierra y que poco a poco están volviendo a unirse para restaurar y volver a construir la nueva esencia de los Andes contemporáneos mediante sus obras por el mundo. Esto confirma que nuestra esencia nunca muere, se transforma. Que Catequil y el sol nos vuelva a juntar para volver a ser nosotros mismos. Bienvenidos a las Piedras del Sol. Muy buenas tardes, muy buenas noches en las diversas partes de América del Sur. Feliz nuevamente de estar acá con ustedes y de realmente, bueno, estamos aquí pasando mucho frío, tanto en São Paulo cuanto en el resto del continente, porque sabemos que nuestra latitud está muy fría últimamente. Pero feliz con el resultado que tuvimos gracias a toda esta campaña de Inti Raymi que Kumpi trajo para todos ustedes. Fue un éxito, de verdad les agradezco mucho, mucho, mucho el apoyo que ustedes me han brindado hasta ahora. Muchos los invitados que hemos tenido la semana pasada que fueron fantásticos. Cada uno trajo cada sabiduría, cada enseñanza, cada dato histórico. Entonces, de verdad que estoy muy feliz porque el resultado está, digamos, saliendo adelante. Por otro lado, continúan las cosas en Kumpi, ¿no? Kumpi siempre trae a través de este programa Las Piedras del Sol muchos invitados especiales, ¿no? Principalmente que son personas que tienen mucha empatía por nuestra cultura y su espiritualidad, ¿no? En la espiritualidad andina.
Asimismo, ¿qué les iba a decir? Agradecer a la gente por la gente que me ha saludado por mi cumpleaños. De verdad que les agradezco. Ha sido gratificante ver tanta gente que se ha conectado, ¿no? Durante mi cumpleaños. Les agradezco bastante. Y al mismo tiempo contarles que estamos entrando otro mes según el calendario de Gomaun Poma Dayala, ¿no? Tenemos algo que les voy a leer rapidito, ¿no? De este mes. Se dice que eran ofrecidas 100 llamas de color sangre oscuro, ¿no? El Yawarchumbe que decían, ¿no? Y muchos cuyes, los cuales eran quemados al fuego, para que el sol ni el agua dañasen la siembra joven. La comida reservada, más bien la cuidasen y protejan, ¿no? Porque habían guardado toda la comida en el mes de la chacana, ¿no? En la época de la chacana, aquel puente que conecta con el invierno y el verano. Luego se comienza a sembrar en la selva, se dice, ¿no? Y las nubes entran a la sierra con vientos fuertes y limpian el paisaje. Se abonan con guano los campos. Las personas se aseguran sus terrenos y se preparan para sembrar. A pesar de ser el inicio del mejor clima, es el inicio de las enfermedades de las llamas, la caracha y de mucha gente. Chagua huarte significa chagua, cosa cruda, ¿no? Algo por madurar, y huarte, cosa que cuelga, ¿no? Y quilla es en la luna o el mes, ¿no? Que normalmente están separadas las estaciones andinas. Entonces, esto se nos viene, Chagua huarte y quilla en Cumpi. Van a haber muchas novedades que a ustedes les va a gustar, vamos a aprender juntos y al mismo tiempo de los objetos que creamos en nuestra fábrica escuela Cumpi Arquemoda Andina. Síganos en nuestras redes Cumpi Arquemoda Andina en Facebook y también en YouTube, tanto como en Instagram. Bueno, hoy día es un día muy interesante, ¿no? Porque tenemos a una persona que a quien admiro mucho por su talento, su forma de pensar, que es completamente auténtica, tiene otros puntos de vista. Y bueno, es una persona también muy conocida porque mucha gente ha estado emocionada de que va a llegar Ricardo, Ricardo, ¿no? Entonces, y es una de las, bueno, yo viví en el Cusco y una de las familias, digamos, más, se puede decir, conocidas también en la ciudad, ¿no? Entonces, sin más presentación, voy a dejar entrar a mi invitado a Ricardo Ruiz Caro. Buenas ¿Qué tal, noches, Alejandro. Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto estar en tu programa. Estoy muy emocionado. Qué bueno, Ricardo. De verdad que yo también muy emocionado de que estés aquí en Cumpi. De verdad que es un honor, ¿no? Prácticamente tenerte aquí. Hoy día vamos a hablar de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas que a veces se nos pasa por la cabeza en el sentido de la espiritualidad, el turismo, la arquitectura. Tienes un montón. Ricardo es un universo de preguntas, de respuestas y que realmente trae a reflexión, ¿no? Porque no todos tenemos que pensar igual, ¿no? Hay gente que piensa diferente, ¿no es cierto, Ricardo? Claro que sí. Realmente exageras un poquito. En realidad yo soy solo un aficionado con muchas curiosidades y a diferencia tuya, que eres un conocedor amplio de la cultura andina, yo conozco pinceladitas de los temas, pero creo que nos puede alcanzar para tener una bonita conversación. Sí, claro que sí, aquí todos estamos para aprender, ¿no? Me dijo Ricardo, yo no soy un erudito, me dijo, pero bueno, pero los años ayudan también, Ricardo. Los años y la experiencia ayuda y creo que vamos hoy día a aprender mucho contigo, ¿no? Si la gente no está de acuerdo, bueno, todos tienen derecho a no estar de acuerdo o estar de acuerdo, así que estamos aquí para debatir y conocer, ¿sí o no? Ricardo, cuéntanos un poco, tú naciste en el Cusco. Cuéntanos un poquito de ese Ricardo que hace años, hace poquito, ¿no? Nació y por qué se importó, por qué le encanta el mundo andino. Gracias, Adrián. En realidad yo nací en Cusco en el año 1967. Toda mi formación la hice en Cusco hasta la universidad. Tuve que viajar a Lima para estudiar arquitectura. Pero mi familia es una familia de ceramistas y ceramistas ya en la cuarta generación, en realidad. Mis hijos ya son la quinta generación. El primer taller familiar es todavía de 1902. Y mi abuelo fue uno de los pioneros en este proceso de la restauración identitaria que sufrió Cusco primero a inicios del siglo XX y luego a mediados, porque para los jóvenes creerán que el Cusco ha sido siempre así, pero no, no, no era así. Hace 60, 70 años no había estos símbolos de identidad, digamos, tan
tan amplios en la ciudad. La gente pensaba en otras cosas. Los símbolos de estatus estaban asociados a las vajillas europeas, a las costumbres de fuera. Entonces fue un grupo de notables cusqueños que recuperó esta, digamos, este sentido de construir identidad en base a nuestro ancestro. Y mi abuelo fue parte de esto y él aportó con la cerámica. La primera interpretación de piezas cerámicas del pasado la hizo mi abuelo. Y creo que eso nos marcó un poquito a todos, ¿no? Yo desde chico he hecho mucha cerámica también y siempre hemos tenido esa aprensión, primero por la artesanía, luego yo tuve la suerte de viajar mucho por el mundo vendiendo artesanía, así casi como un mochilero yendo de feria en feria. Y me gustó mucho conocer otras culturas y encontrar los paralelismos entre estas, ¿no? Entonces, más, y en ese mismo tiempo yo ya tenía algunos intereses desde la teología, me gustaba mucho la teología. Y luego sentí que no terminaba de satisfacer mis necesidades de realización. Y empecé a abordar un poco el estudio de otras culturas más. Y así es que tuve la suerte que en medio de ese proceso de mi vida me tocó trabajar en el que aquella vez se llamaba el Instituto Nacional de Cultura. Y tuve la suerte y el honor de participar en la restauración de muchos sitios muy lindos, ¿no? Estuve restaurando en Sacsayhuamán, en Piquillac, en Tipomora, hay sitios absolutamente fascinantes. Y creo que eso terminó de formar en mí esta búsqueda, esta necesidad de conocer y entender estos lugares. Más allá que tuve la suerte también de hacer mucha amistad con el doctor Chávez Bayón, que fue, pese a que él era un arqueólogo ya mayor cuando yo lo conocí, me agarró mucho cariño porque era, creo que era el único arquitecto al que le gustaban los sitios arqueológicos. Entonces él me encontraba en todos los sitios que iba con la comisión, me encontraba a mí. Y eso fue un tema que me fue marcando mucho. Y creo que así se fue construyendo esta pasión por conocer, entender y develar qué cosas pueden significar estos sitios y estas costumbres tan maravillosas. Claro, interesantísimo. O sea, de alguna manera fuiste como todos, la mayoría de entrevistados que hemos tenido aquí en la Tierra del Sol, tienen siempre como punto de partida también esa comunicación temprana, ¿no? Con los ancestros, digamos, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista artístico, porque el papá de repente los apoyó, o la mamá influenció, hay invitados como el arqueólogo Rommel Ángeles, que su papá él pedía que lo lleve a la huaca cuando tenía 5 años, ¿no? Walter Alba, cuando su papá lo llevaba también a una piedra, a una huanca, ¿no? De Cajamarca, y lo ponía, lo sentaba ahí. Parece como que si las huacas, ¿no? O si de repente los ancestros viniesen y escogiesen a las personas y dirían, tú vas ahora a ayudar a continuar nuestro legado. ¿No sientes también eso, también, Ricardo? Completamente, sí. Pues en los caminos, digamos, de la búsqueda de la verdad, se puede hablar de 3 caminos, ¿no? La fe, la búsqueda y la iniciación. Pero el camino más raro y más poco común es el místico. El camino místico, a diferencia de ser uno el buscador, es más bien el hecho espiritual el que lo busca uno. Y creo que de alguna manera, en mayor o menor medida, algunos hemos sentido algo de ese llamado, ¿no? Esa necesidad de conectarse con estos sitios, de interpretarlos, de tratar de encontrar su esencia y hasta dónde es posible, ¿no? Porque seguramente muchas de las cosas que hablamos son solo hipótesis, de repente un poco descabelladas, pero hay ese interés en tratar de entenderlos y descubrirlos. Sí, claro que sí, Ricardo. Siempre existe todo tipo de opiniones, ¿no? Y también, bueno, cada uno tiene derecho a sus propias reinterpretaciones, a sus propios sentires, ¿no? O sea, uno siente y uno hace, ¿no? Creo que la mayoría de gente que estamos aquí sentimos lo que hacemos y lo llevamos como un estilo de vida, ¿no? Y eso es lo que nos hace auténticos, ¿no? Entonces, ¿quieres comenzar a conversar un poco sobre el tema que hemos venido a hablar? Porque hay un montón de cosas, chicos, no sé, ni idea que vamos a hablar hoy con Ricardo, así que alisten la canchita y pónganse a celebrar, continuar celebrando el triunfo peruano, porque ha ganado con Paraguay, ¿no? Y bueno, ¿te parece si comenzamos, Ricardo? Genial, genial, Adrián, empezaremos con el primer tema. Ya, a ver, entonces yo voy a poner la imagen primera que me pediste, ¿no? A ver, un segundo. Coloca la imagen, sí. Voy haciendo una introducción al tema, si te parece. Claro que sí. Ya tenemos la imagen. ¿No? Vamos a hablar de algunas cosas en las que me ha tocado trabajar que tienen que ver con diseño de experiencias en turismo, ¿no? Yo en realidad, mi formación fue de restaurador, pero justo como restaurador me empecé a unir a grupos de personas que trabajaban en planificación turística, personas muy expertas, y fui aprendiendo del tema.
Y tal vez el lugar del que más se ha trabajado debe ser Machu Picchu. Yo diría que estos planes y estas visiones para Machu Picchu son una construcción colectiva que empieza hace como 15 años. Hace 15 años porque desde ese momento empieza a haber rumores en el mundo del turismo de que Machu Picchu está en una situación difícil, empieza a entrar una crisis, empieza a haber problemas, se le empieza a poner unos límites de visitas que son sobrepasados. Entonces, en el mundo del turismo esto se empieza a conocer como un destino problematizado. Desde ahí, y en realidad desde años antes, empezamos a repensar un poco y qué está pasando con Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu no es un lugar más, no es un lugar más al que la gente quiere ir, es uno de los sitios top del mundo, posiblemente, y de acuerdo a estudios que hemos hecho, está en la lista corta de la mitad de habitantes del planeta de las cosas que quieren hacer antes de morirse, de las 10 cosas que quieren hacer antes de morirse. Entonces, es un sitio que llama al mundo entero y que, digamos, su forma de hacer turismo es casi 40, 50 años. En ese momento se adaptaron unas condiciones, digamos, que eran aceptables para su tiempo. Pero 40 años después el modelo cae en una obsolescencia absoluta, ¿no? Ya no puede ser 40, 50 años después para un sitio top del mundo que la experiencia se remita a ir por un tren, un bucecito, subir y que se abra una puerta y lo recorramos, ¿no? Y una experiencia además monotemática. Entonces, como te digo, desde 2005 empezaron primero las visiones a través de una cámara de turismo de la cual fui parte por muchísimos años. Estas visiones maduraron, luego saltaron a un plan que aquella vez se hizo con un grupo extranjero, el cual trabajé con expertos de talla mundial como Roberto Portugal de Cusco, como David Parra de Ecuador, Antoine York de Francia. Hicimos una visión bastante acabada de cómo podía ser este Machu Picchu en el futuro. Y más adelante, cuando yo entro a Cultura, seguimos afinando. Y el último paso en realidad ya ni siquiera es mío, es la jefatura a cargo de Machu Picchu y con el impulso de UNESCO, que le ha encantado esta visión, es la que está impulsando esta siguiente etapa. Y la trataré de resumir muy rápidamente. Lo primero que criticamos es que Machu Picchu, por ancestro, por historia, es un lugar, es una yacta que mira hacia dos lados del territorio, donde está concebida para conectar el Ande con la Amazonía. Y es ilógico que la entrada sea recluida solamente casi como un punto final de una pita desde el lado andino. Entonces, la primera cosa que reclamamos para Machu Picchu es una mirada a los dos lados del territorio, al Ande y a la Amazonía. La segunda es que la concepción de sus constructores no se limita a ese pequeño espacio urbano de unas 8 o 10 hectáreas que está en la parte alta, sino que es la montaña entera la que es parte de una sola creación, una creación que incluye caminos, que incluye paisajes, sitios sagrados, lugares preparatorios para quienes tenían que llegar en las condiciones, digamos, espirituales, de cuerpo y alma, al lugar. Entonces, es otro absurdo pensar que la experiencia solo sucede en la parte alta, cuando en realidad Machu Picchu, desde nuestra perspectiva, es la montaña entera, con todo lo que ella tiene, digamos, de construcción cultural y sagrada. Entonces, esta visión parte por repensar ese Machu Picchu desde su manera de conectar territorio, desde el espacio disponible. Y por eso te pediría la siguiente imagen. Es un ideograma que trata de explicar cómo es que hemos repensado el Machu Picchu del futuro. La primera idea es un cambio en la concepción del espacio. Plantear que Machu Picchu es un territorio, no es solo una yacta. Es un territorio con múltiples posibilidades, digamos, para conocerlo. En lugar de tener una experiencia monotemática, como ves el gráfico ahí, la esferita estaría mostrando el Machu Picchu que hoy usamos y el octógono verde es toda la posibilidad que es Machu Picchu, lleno de Claro, caminos, sitios siempre, sagrados, ¿no? siempre yo digo, ¿no? A la gente inclusive, ¿no? Cuando hay gente de Brasil también, de otros países, Machu Picchu lo ven solamente el de la postal, a eso te refieres, ¿no es cierto? Solamente, no es solamente el de la postal, ¿no? Es todo es como un radio, es un centro con un radio de muchas yactas que lo rodean, ¿no es cierto? Eso es a lo que te refieres. Exactamente. Y además que al ser así, primero un territorio decenas de veces más grande que la sola yacta, que es la montaña entera, en la cual hay caminos que, por ejemplo, ideales para diferentes temas. Si uno es amante de la parte más mística o ritual, puede encontrar tal vez el camino de la luna del templo de la luna como su primera opción. Si el tema de uno es el agua, usaría el camino de las fuentes. Y así usamos el territorio entero, por lo menos hay tres lugares donde existen fenómenos asociados a los solsticios, hay lugares para la observación arqueoastronómica nocturna. En realidad es un territorio que permite familias de experiencias muy diferentes en lugar de la única que hoy se hace, ese recorrido único que la gente utiliza, ¿no? Entonces eso llamamos reconceptuar el espacio. Luego,
hablamos de innovar la experiencia. En lugar de que todos hagan una misma cosa sin saber si eso es lo que quieren hacer, hay estudios que dicen que a Machu Picchu hay por lo menos 16 motivos por los cuales la gente quiere ir. Entonces, la idea es entregar esa cantidad de posibilidades de hacer turismo. Con eso tenemos muchas partes del territorio en uso y sin presionar y generar esa tensión que incluso afecta contra su conservación que hoy tenemos en un espacio tan pequeño, ¿no? Y para todo esto, en realidad, hay unos elementos claves, unas llaves maestras, como decir, como el Museo del Louvre, la pirámide que se hizo fue la llave maestra para reordenar un museo que estaba en crisis y volverlo absolutamente ordenado y eficiente, incluso con más visitantes, acá lo hemos llamado las puertas o centros de visitantes. Que si es que la experiencia de la de Machu Picchu empieza en la base de la montaña, ya no podemos pensar que las puertas estén arriba, las puertas tienen que estar en la base de la montaña. Y estos centros de visitantes se conceptúan, para quienes conocen, apenas uno cruza el puente cruzando el río, a mano derecha estaría el primer centro de visitantes, que sería la gran puerta al Machu Picchu del futuro, en realidad inspirado en el pasado, que tendría unas instalaciones magníficas, si podemos ir pasando a la siguiente lámina, en la cual, además de que se dosificaría, se ordenaría, las personas tendrían la capacidad de recibir el mensaje del lugar. El mensaje, digamos, sintetizado a través de un video de inducción, tendría reproducción de los fenómenos más extraordinarios que solamente una vez al año se pueden ver, los tendríamos en maquetas con mapping en tiempo real, a disponibilidad de todos. Para los que tienen más fascinación por conocer a detalle, podían usar el museo y pasarse horas en el museo de ahí, conociendo todo, todas las maravillas que tenemos. Y a partir de este lugar, podríamos tener la opción. Que te interrumpa. Ese proyecto que estamos viendo en la pantalla es un proyecto que tú lo has elevado, que tú lo has concebido. Como te digo, es una construcción colectiva y ya en el año 2015, con la idea de que esto se construya, se hizo un concurso y tuvo un ganador, y este es un proyecto ganador de arquitectura, y esto tiene un proyecto de inversión pública que también lo dejamos avanzando y que Dios quiera en el tiempo, aún no se ha empezado a materializar, ¿no? Pero la idea es que en el tiempo esto se materialice. Es y esa sería la nueva. Claro, esa sería la idea, lo ideal para entrar, llegar a Machu Picchu y ver, es lo primero que tenemos que ver sería eso de repente, ¿no? Exactamente, o sea, la experiencia de Machu Picchu empieza apenas uno cruza el río. Inclusive la arquitectura que han empleado es semejante a las cayancas, ¿no? Incaicas. Es una reinterpretación moderna y es muy lindo. Los que quieran pueden ver Centro de Interpretación de Machu Picchu, lo buscan en internet y hay imágenes preciosas. Es un proyecto de la arquitecta Yona, una muchacha joven pero muy talentosa, y que concibe esta puerta, este inicio de la experiencia, ¿no? Como digo, ya la experiencia empieza así. Inclusive en el lugar donde está concebido, que es donde queda actualmente el pequeño Museo Chávez Bayón, Hay también expresiones del conocimiento inca fabulosos. Hay los propios coronamientos, digamos, del río, el encauzamiento. Hay un foso que nos ayuda a entender la comprensión de los fenómenos geológicos. Entonces, en realidad, la experiencia empezaría desde este lugar, ¿no? Y a partir de ahí, a través de los varios caminos posibles, o si no, tomando un bus y yendo directamente a la parte alta para quienes tienen menos disponibilidad física. En realidad, se vuelve un conjunto de experiencias, ¿no? Y un tema más importante, que muchos han pensado que la forma de conservar Machu Picchu es ponerle un límite de visitantes, y eso en realidad no parece ser suficientemente serio profesional. Lo que se ha diseñado acá es un área científica para la gestión de los impactos, un área científica donde podamos tener identificados todos los efectos, los atributos de valor de Machu Picchu que se pueden afectar, tanto materiales como, digamos, físicos, biológicos, ambientales, inclusive simbólicos, tener líneas de base para medir todo esto y apenas haya una, digamos, una pequeña posibilidad de que alguno de estos atributos se afecte, daría la señal de alarma para que uno tome medidas de cambio y adecuación de manera que garantizamos el largo plazo de la conservación del sitio y no con una herramienta tan tosca y tan burda como un límite de capacidad de visitantes, sino con un control verdadero y científico de la gestión de los impactos para que estos nunca lleguen a dañar el monumento. En líneas gruesas, esa es la idea de Machu Picchu, el futuro que hemos planteado. Como digo, es una construcción colectiva que incluso hoy sigue en afinación. Interesante, porque realmente cuando uno va a Machu Picchu, la primera cosa, así, vamos a decirlo, como se dice, en qué hoyo, ¿no? A calzón quitado. Cuando uno llega a Machu Picchu, lo primero que uno ve es un baño público. Entonces, que te cobre un sol entrada. Y yo digo, ¿dónde está esa preexperiencia también, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Antes de llegar a Machu Picchu, vemos un hotel de lujo que pocos pueden entrar. Entonces, yo pienso que realmente un planteamiento de esa forma
ya empieza a dar no solamente una experiencia al público, sino también una entrada un poco más coherente con el entorno. Porque aparte de respetar también el entorno, digamos, paisajístico, está de alguna manera gestionando y generando nuevos recursos, nuevas entradas, nuevos ambientes, ¿no es cierto, Ricardo? Así es, y digamos, en síntesis lo que plantea este proyecto es cambiar el eje de la experiencia turística. Hoy yo considero que el eje de la experiencia en esa forma tan básica que todavía manejamos el lugar es la fricción y el recorrido. A partir de este proyecto sería la transmisión de contenidos, la transmisión del mensaje del lugar a través de múltiples herramientas a través de la técnica de la interpretación. Todos los mensajes que se dan en el lugar, una señalética interpretativa que acompaña al visitante en sus caminatas y le va contando la historia del lugar en el sitio, de manera que cambiaría, esto pasaría a ser una experiencia mucho más trascendente, ¿no? Uno se llevaría un recuerdo mucho más integral y una comprensión. Porque mira, una cosa bien curiosa, Adrián, cuando hicimos entrevistas a las personas que vinieron al lugar, los motivos por los que venían eran muchísimos, muy dispersos, de diferentes tipos. Muchos ni sabían por qué, pero tenían que estar ahí. Pero una vez que se fueron, de todo lo que más les impresionó fue la cultura que fue capaz de hacer algo así. Entonces se quedan con una incógnita enorme de conocer a estos creadores tan maravillosos que podían ser una yasta que puede conversar con el universo y con la naturaleza en simultáneo. Entonces este lugar está diseñado para transmitir eso, transmitir todas las maneras en las cuales podemos mostrar al mundo esta propuesta civilizatoria que mostraron nuestros antiguos peruanos a través de estas obras tan maravillosas como Machu Picchu, Sacsayhuamán, Choqquequirapu. Y me imagino, y bueno, ese es realmente a mí me parece un proyecto fascinante. Es un proyecto que realmente lo estoy viendo aquí y es un modelo de no solamente de primer mundo, sino un modelo realmente coherente. Y a mí las cosas coherentes me parecen, pues, lo ideal, ¿no? Estoy viendo acá que hay varios sitios, ¿no? Museo de sitio, atractivos ribereños, campos. Es que realmente Machu Picchu es diverso, tiene tanto para poder, digamos, en términos de explotación de recursos, ¿no? Porque hay de todo en esta ciudadela realmente. Y dime una cosa, Ricardo, ¿qué fue para ti Machu Picchu? Cuéntanos un poco. ¿Qué crees que haya sido Machu Picchu para ti? Aunque vamos a hablar de eso más en detalle, más en el fondo, creo que Machu Picchu es el arquetipo, digamos, del planeamiento de la organización del territorio desde principios sagrados, geopolíticos, económicos, sociales. Creo que en el antiguo Perú se organizaba el territorio en función a estas maravillosas yactas. Yo diría desde hace de miles de años atrás, ¿no? El prestigio de estas yactas como oráculos al comienzo y luego como centros de poder y administración hizo que el territorio estuviese organizado, por usar un término de la nomizado a través de estas maravillosas estructuras. Pero yo creo que Machu Picchu es una yacta como lo es Cusco. Solo que digamos, Cusco es la yacta central cuya función es organizar y dar sentido y coherencia a todo el Tahuantinsuyo. Y creo que Machu Picchu es una yacta que está pensada en la conexión entre el Ande y la Amazonía. Un punto para que hacer las conexiones a todo nivel, ¿no? Desde lo religioso, desde lo social, desde el tránsito de recursos, etcétera, etcétera. Es difícil saber si el momento en el cual sucede su construcción es digamos, la incursión de los incas a la Amazonía. Yo pensaría más bien en un retorno, una reconquista, ¿no? Porque la iconografía sagrada tan emparentada a temas de la selva, yo creo que los incas han tenido siempre esa conexión. Pero digamos, esta impronta que tienen ese avance en la etapa final hacia la Amazonía parecería ser tiempo como de reconquista, ¿no? Y yo pienso que algo como eso ha debido ser Machu Picchu. Interesantísimo, de verdad que, y lo más interesante es, de alguna manera, volver también a aplicar, ¿no? ¿Por qué no aplicar tú como arquitecto? Porque, bueno, tú ya has trabajado en todas estas áreas, Ricardo. Qué privilegio, de verdad, ¿no? El haber también has participado en la conservación de este espacio, ¿no? No sé si estoy adelantándome el tema, pero ¿cómo ves el tema de poder de alguna manera sustraer los conocimientos de la yacta para poder aplicarla en la vida contemporánea? Sí, es una pregunta fascinante porque nos habla un poco hacia el mensaje civilizatorio, ¿no?
Tenemos casi siempre la presunción, digamos, del mundo moderno, es mirar con desprecio al pasado y decir, el pasado era un estadio preparatorio al verdadero conocimiento y a la verdadera civilización. Y por eso nos aferramos a teorías como la de la evolución que nos hacen reafirmarnos en este sentido, ¿no? El hombre se va haciendo hombre en el camino. Yo pienso al revés, yo pienso que el hombre desde que es puesto en la tierra es sabio. Y creo que más bien hay una sabiduría del pasado que al contrario tiende a ser olvidada y degradada en el tiempo. Y estos lugares creo que nos un poco nos recuerdan la manera de comprender mejor el mundo y las relaciones del hombre con lo supremo, con su medio. Cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu no ha sido afectado por ninguno de los terremotos que ha habido, los varios que ha habido desde su construcción. Primero porque eligieron perfectamente un batolito, un lugar que un fenómeno sísmico actúa casi como un amortiguador y sufre menos el sismo que todo el resto del territorio. Usaron las partes altas. Hay una zona de una masa deslizante que está lateral, digamos, que lo mira frontalmente al monumento al lado izquierdo. Tuvieron la sabiduría de hacer un muro ahí para independizar esta estructura, si en algún momento falla, no afecte el resto del monumento. Esa es una primera enseñanza, el uso sabio del territorio, ¿no? No como ahora que cada vez que hay un guay, un fenómeno del Niño nos está destruyendo medio país. Ay, yo no les destruía nada porque ya sabían ese comportamiento y los ciclos de la naturaleza, ¿no? La otra era la manera en que el hombre, a través de la construcción, del espacio edificado, podía conectarse con lo superior, digamos. Machu Picchu, hay lindos estudios, como el del arquitecta Gavazzi, por ejemplo, que plantean que es como una carta astral, ¿no? Repite las líneas del universo. Por eso, incluso en su declaratoria como Patrimonio Mundial y en su plan maestro, en su visión, siempre está conservar esos atributos que hacen que Machu Picchu esté conectada no solo con el medio ambiente, sino con lo supremo, como marcando una unidad con todo eso. De manera que creo que las enseñanzas son muchísimas que nos puede dar un lugar como este, ¿no? Claro que sí, ¿no? El pasado nunca para de enseñarnos, ¿no? Es increíble y por algo estamos aquí hablando también, ¿no? De él, ¿no? O sea, a veces la gente piensa que la historia de repente ya fue, ¿no? Como muchos dicen, ya fue la historia, eso es pasado y no sirve para nada. Hay gente que habla así, ¿no? Pero en realidad hay gente que utiliza el pasado para crear. Y bueno, yo soy uno de esas personas que usa el pasado para crear y bueno, tú usas el pasado también para construir, ¿no? O sea, tú estás construyendo ideas a través de la arquitectura. ¿Ya te has inspirado alguna vez en proyectos incaicos para construir proyectos personales, Ricardo, en tu proyecto de arquitectura? O sea, no en la forma, no propiamente, tampoco, no necesariamente en los materiales, porque yo sé que si los incas vivieran hasta hoy, estarían construyendo con vidrio, con metal, ¿no? Con cemento y todas las posibilidades. Pero sí Claro. he tratado de, digamos, comprender el uso que hacen del territorio y, por ejemplo, cada vez que he diseñado en el campo, me encanta adaptarme a la topografía, ¿no? Que la arquitectura converse con el espacio y se adecue a sus formas. No forzar al territorio, sino conversar con él a través de la obra arquitectónica. En los proyectos no son muchos, pero sí he tenido algunos que he trabajado en. Siempre he buscado esa conexión, ¿no? Como enseñanza, digamos, del pasado. Y es interesante, ¿no? Porque ahora lo ven como modernidad, ¿no? El hecho de hacer arquitectura paisajística, ¿no? Cuando en realidad ya lo hacían mucho antes nuestros ancestros, ¿no? Así como ahora la onda también de cuidar a la tierra, ¿no? Y la tierra ya se cuidaba mucho antes en épocas prehispánicas, no solamente por los incas, también otras culturas. Acá en Brasil también los grupos indígenas hasta ahora cuidan la tierra, ¿no? Saben cuidarla, ¿no? Entonces, uno realmente se da cuenta de que hay mucha mucha empatía en estas culturas originarias. Pero bueno, ¿cuál es tu el necesitas que pase otra a otra? Podríamos hablar de choque ahora. Sí, podemos hablar. Nosotros vamos a ir para la gente que nos está viendo, pueden ir haciendo sus preguntas, interrumpirnos, como siempre les digo. Pueden interrumpirme a mí o a Ricardo para hacer preguntas, ¿no? De las que quieran, se las va a responder inmediato. Y con Ricardo tenemos una metodología diferente hoy porque él nos ha traído varios temas y vamos a ir hablando de cada uno y enumerándolo, ¿no? Para que ustedes puedan entender. Ahora vamos a hablar de Choquequirao. Entonces, vamos a poner la imagen que nos ha traído, que nos ha traído Ricardo aquí. Solo un momento, mientras voy buscando, tenemos la imagen 2B, aquí para poder ponerla.
Te voy comentando si quieres. Claro, por favor, Ricardo. Sí, a ver, a diferencia de Machu Picchu, que como digo es una construcción colectiva de muchísimos años y muchísimas personas, en el caso de Choquequirao yo tuve la suerte de recibir este encargo. El Ministerio de Turismo me encarga de hacer un planteamiento de diseño de destino turístico para Choquequirao. Entonces, apenas me enfrenté a este reto, surgieron muchas interrogantes, ¿no? Primero, si es una yacta hermana a Machu Picchu, realmente, ahí es hermandad como se habla. Temas que nos trae a colación la toponimia, ¿no? Como montaña de oro, que sería el significado de su nombre. Y yo tuve la suerte que en este proceso el ministerio también le encargó al maestro Lumbreras escribir un poco de la comprensión del lugar. Y eso fue fascinante porque yo ya varias veces había tenido la suerte de trabajar con él. Y todas las cosas que te voy a decir como interpretación, digamos, son suyas, no son mías. La primera cosa es que sí, hay una hermandad absoluta con Machu Picchu, diríamos, sí. Ambas son yactas que buscan conectar el Ande con la Amazonía, solo que una la hace por el cañón del Vilcanota y el otro por el otro cañón, ¿no? Pero son, digamos, tienen la misma función. Ambas son ciudades sagradas que están balconeando hacia un río sagrado también. Entonces empiezan a tener una cantidad de hermandades enormes. Muchos relacionan la construcción de Machu Picchu a Pachacute y muy posiblemente Choquequirao a Tupac Yupanqui, que es el otro gran inca, ¿no? Los dos, digamos, los tótems que tenemos en nuestra historia. Y inclusive por la fisonomía, cuando uno está en Choquequirao, hay un sector que las hornacinas son exactamente equivalentes en dimensión a las del Coricancha y además tienen las muescas que hacen ver que han podido estar, al igual que el Coricancha, enchapadas de oro. Y la fisonomía de altar que presenta le hace concluir al maestro Lumbreras, esa es su hipótesis, de que este sería uno de los tres grandes altares del antiguo Perú. Hablamos, los otros dos creo que hay un consenso absoluto, son Pachacamac y Titicaca, ¿no? Al sol de poniente y al sol levante, como los grandes altares o catedrales de Perú. Pero el maestro Lumbreras, esta sería la tercera catedral de Perú. Es Ah, qué interesante. ¿no? Y posiblemente, inclusive podría ser que los mitos del Paititi estén inspirados en este lugar maravilloso, ¿no? Se parecía que era de esa trascendencia. Y es claro que el esfuerzo que hicieron los incas por construir esto era enorme, porque eran territorios muy poco poblados, entonces se tuvo que traer gente de diferentes territorios y es muy notable en su arquitectura las manos de diferentes lugares que hay en Choquequirao, ¿no? No solo hay manos incas, hay manos de varios lugares del norte, no solo del Perú, sino del Ecuador. Entonces, todo eso hace pensar que este es un lugar muy importante y que el prestigio de Machu Picchu podía ser transferido como marca también hacia Choquequirao. Pero cuando vemos cuánta gente lo visita, en sus mejores momentos recibió 10.000 visitantes y hoy recibe menos de 5.000 antes de la pandemia. Y es entonces la primera pregunta, ¿y por qué un lugar tan maravilloso con todos esos valores excepcionales atrapado a una visita tan corta? Y es porque claramente se tuvo un error de definición. Se concibió este lugar como para caminantes de alto rendimiento, trekkers profesionales. Y los trekkers profesionales del mundo siempre van a ser poquitos, ¿no? Es fascinante la experiencia, pero siempre van a ser poquitos. Lo que Y lo pasa peor es también, que... disculpa que te interrumpa, Ricardo, yo soy muy y me gusta interrumpir. Pero es que también se cuenta que es muy difícil de llegar. O sea, todo el mundo habla que hay que cuatro, o sea, literalmente te digo como lo que dice la gente, 4 días caminando, después tienes que andar en burro. Tantas historias se han que te ahí es peligroso, hay gente que dice que tienes que caminar de noche para no ver el precipicio porque te da mareo. O sea, hay un pavor de llegar a Choquequirao que yo no sé si es una conspiración para no ir y solamente ir a Machu Picchu o si de repente es la mala infraestructura que tiene para llegar. ¿Cuál sería para ti tu Para mí es el concepto el que falló. O sea, si yo diseño un lugar que la única manera en la que se puede llegar es a través de una caminata de alto rendimiento y profesional, lo estoy limitando a muy pocos visitantes, ¿no? Que son los 5.000 que tiene cada año. Entonces, el error es ese, o sea, diseñar un lugar con una accesibilidad tan limitada y solamente para un grupo tan focalizado y especializado. Entonces, y además, el otro gran problema. La experiencia mínima de Choquequirao toma al menos 5 días. Y en el desarrollo enorme del destino general, para esa oferta de 5 días, tiene muchas alternativas que cada vez le van quitando y quitando espacio, ¿no? Entonces, el planteamiento en el caso de Choquequirao es abrirlo al gran turismo. Y abrirlo al gran turismo significa que ahí puede haber varias familias de experiencias.
Y esto tiene que suponer que yo podría llegar con, digamos, bueno, ahora mis hijos son grandes, pero cuando eran chiquitos podría haber llegado con mis hijos pequeños, o podría ir con un tío o con mi padre que es mayor. En la situación actual no, ¿no? Entonces, si volvemos al ideograma, esa imagen que planteamos, ahí se define la, digamos, las intenciones que se tiene en el diseño de destino. Las intenciones son primero que tiene que haber una manera fácil de llegar, que podía ser, y es evidente que acá no puede llegar por tierra hasta muy cerca porque sería un impacto enorme sobre ese paisaje tan prístino y maravilloso. Entonces tienes que hacerlo por el aire. Ni siquiera creo que es posible un tren rasante por tierra, tendría que ser por teleféricos o telesillas. Entonces el planteamiento es teleféricos o telesillas como una alternativa, pero para no repetir el error de Machu Picchu, se plantea desde dos lugares del territorio, uno que sea accesible desde Apurímac y el otro desde Cusco. Además, se plantea un complemento de anillos viales que puedan unir en una sola experiencia integrada Machu Picchu y Choquequirao. Y entonces, tener la opción de empezar, digamos, si uno quiere el paseo por Machu Picchu y salir hacia el lado de Abancay, o cualquiera de las formas, ¿no? Y eso con simplemente unas cuantas piezas viales que se terminan de conectar, hay la posibilidad de que esto funcione así. O sea, con dos, inclusive los teleféricos podían servir uno para la entrada y uno para la salida, de manera que voy por un territorio y salgo por el otro. No estoy repitiendo mi ruta y termino de formar lo que se llama un circuito turístico, ¿no? A esto se suma otra posibilidad, que los caminos que hoy son muy, muy complicados porque hay que hacerlos de ida y de vuelta. Teniendo un teleférico, podían servir solamente de ida o solamente de vuelta. Entonces, un caminante aficionado sí es capaz de hacer una caminata de 2 días más, digamos, mediana, más aún si esta caminata es solo en descenso, ¿no? Y además, planteamos una caminata más bien un poquito más larga, que podía ser a través de refugios de montaña, que sería desde el lado cusqueño más profundo. Entonces, el planteamiento en el caso de Choquequirao es este paquete de intervenciones que permitan todo estas posibilidades de hacer turismo. Si logramos eso y logramos consolidar además su identidad como Choquequirao, hermana de Machu Picchu, de un sitio de singulares valores, un territorio antiguo, porque la toponimia, hoy uno va a los pueblos que están por ahí, como Yanama, y ve que son pueblos medios nuevos, pero esos nombres aparecen en los planos del siglo XVI, XVII, quiere decir que es un territorio muy antiguo, varias veces repoblado. Entonces, hay muchísimos valores que se podrían usar para construir esta identidad de destino, ¿no? Como que es estar paseando por un territorio milenario. Y otro discurso que tendría que trabajarse mucho para el caso de Machu Picchu y Choquequirao es que esos 40 años de historia inca de resistencia se conocen muy poco. Y esos años de resistencia inca involucran este territorio. Esos 40 años en que Manco Inca, su hermano y sus hijos, o sea, cuatro notables incas resistieron casi 40 años la dominación estas sitios inhóspitos, tendría que contarse acá, tendría que ser parte del speech, del contenido, porque no solo es el pasado muy antiguo, ha sido también el territorio resistente que mantuvo viva la cultura ya con presencia de españoles aquí. Entonces, es un poco ese es el planteamiento, ¿no? Que se hace para Choquequirao. Y te comento que hubo la suerte de que esto fue llevado más adelante, después de este pequeño trabajo de, digamos, de diseño conceptual. Fue llevado a una consultoría y hubo un proceso de selección y hubo un equipo que hizo los diseños ya a nivel de proyecto de inversión, etcétera, etcétera. Ha tenido algunas dificultades en la gestión social esto, pero hasta dónde sé, esto sigue caminando. Igual es un tema de futuro. Ojalá algún día veamos concretadas gran parte de estas ideas. Y sería interesante, ¿no? Como planteas este circuito nuevo, ¿no? En Choquequirao, que realmente le falta mucha infraestructura, ¿no? Y mucha estructura, ¿no? En general, ¿no? Para también un poco descentralizarlo todo hacia el Cusco, ¿no? También Apurímac necesita también crear nuevos enfoques turísticos, aparte que es una región maravillosa, también es una hermana del Cusco también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Paisajística, la historia también la une. No tenemos al Apo Apurímac ahí también, que era una gran huaca, que es un río huaca, ¿no? Que de alguna manera hay muchas historias para contar dentro de ella, ¿no? Claro, y Y sí, y una de las rutas de acceso del teleférico y también las otras rutas con los anillos permitirían que Abancay propiamente sea un centro, digamos, para la gestión turística también de Choquequirao, ¿no? Al igual que Cusco. Entonces eso le cambiaría la vida, yo creo, ¿no? Si el gran turismo usase Abancay como un centro de distribución, un centro de servicio para el turismo, generaría mucho bienestar también para los hermanos apurimeños. sí, exactamente eso. Aparte que también tienen otros atractivos turísticos, ¿no? En Apurímac hay
lugares muy bellos donde se pueden ir a visitar, ¿no? Y también pre-incas, ¿no? Pienso que de verdad que hace falta unir más redes, hacer más xeques, como se dice, contemporáneos, ¿no? Para poder unificar más estas, unificarnos más y compartir, ¿no? Hacer ese ID turístico, ¿no? Digamos, ¿no? Entre no solamente el Cusco, sino el Cusco que ayude también a ayudar a otras regiones, digamos, interligadas a surgir, ¿no? Y hacer un gran Capac Ñan, digamos, turístico nuevo, contemporáneo. ¿Por qué no, no, Ricardo? Exactamente, totalmente de acuerdo. Creo que esas son las ideas que postulamos y para eso las facilidades de infraestructura, la posibilidad, hay como ves en el gráfico, las flechas rojas, bueno, esto es un diagrama conceptual, pero son las pocas intervenciones viales que se necesitarían para tener absolutamente conectado, digamos, Abancay con Cusco, la posibilidad de hacer la experiencia Choquequirao desde el lado de Machu Picchu, retornar por el lado del Valle Sagrado, etcétera, etcétera. O sea, toda esa fluidez le daría esas intervenciones. Y si más adelante inclusive pensamos en un pequeño hub aéreo, lo que dices tú es la posibilidad de que el prestigio y la atracción de Cusco también podría ayudar al despegue de otros lugares como Nazca, como Manu, como varios lugares en Arequipa, de manera que creo que hay mucho que hacer por turismo, ¿no? Y somos un territorio muy difícil para pensar que todo lo debemos hacer solo por carreteras. Tenemos que pensar mucho en el uso de aviones, de pequeños aviones, el uso de teleféricos, porque nuestro territorio es accidentado, ¿no? Entonces, la manera de plantear un modelo exitoso para el turismo requiere de mucho de estas intervenciones. Sí, y uno también ve, por ejemplo, cuando uno ve el turismo en China, por ejemplo, ¿no? La China o el área de la India, ¿no? Ellos tienen, como nosotros, también tienen muchos monumentos importantes en lugares muy altos, ¿no? Entonces, ellos crean toda una experiencia desde el inicio hasta la subida a estos lugares altos, y en el camino, pues, hay templos, han construido nuevos templos, inclusive para meditación, ¿no? Han construido áreas de las de digamos de recreación y también descansos, ¿no? Que hacen que se suba, porque también la China y el Asia tienen montañas tan altas cuanto las nuestras. Entonces, y bueno, creo que somos en América, quizás tenemos obviamente tenemos la cordillera más alta y tenemos nuestros grandes y digamos más importantes monumentos en los lugares más altos, ¿no? Entonces, el turismo tiene que verse desde lo alto, es un turismo de altura, ¿no? Digamos. Entonces, es más complicado, pero no es imposible, ¿no? Como lo planteas. Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces pasamos a la siguiente imagen. Sí, el siguiente, mientras la vas poniendo, quería hablar de otro trabajo que tuve la suerte de hacer, que fue igualmente un planteamiento de diseño de destino a nivel conceptual para el Rima, que es otro lugar fascinante. Yo no lo conocía mucho, pero ya tenía algunas referencias, pero a partir del trabajo que me tocó hacer, empecé a conocerlo un poquito mejor. Y habría que decir que el Rima tiene valores extraordinarios desde tiempos prehispánicos, ¿no? En alguna de sus novelas, Luis Enrique Torres, eso sí lo había leído antes, habla aparte de una huaca muy importante que estaría muy cerca a lo que es hoy la Plaza de Armas de Lima, y un alineamiento de siete pirámides que podía marcar algo así como un Axis Mundi. Entonces, posiblemente no es casual que ahí los españoles pudiesen la catedral, posiblemente era para reemplazar o usar el prestigio ya espiritual de ese sitio para poner la catedral, digamos, principal del Perú en ese lugar. Y posiblemente esas pirámides que también se habla que existieron antiguamente han sido recreadas a través de la Alameda de los Descansos, que también es una versión un poquito más moderna, ¿verdad? Ya de tiempo colonial del Axis Mundi. Hablamos de ese valor, hablamos además del río Hablador, que está asociado a una serie de mitos y ritos muy interesantes. La montaña sagrada, que claramente es un apu, o sea, cuando uno ve el mar de gente que va en las procesiones, es evidente que esa atracción y esa fuerza espiritual no es solo de una imagen, la imagen de San Cristóbal de Hoyos. O sea, yo creo que está combinando o está superponiendo una tradición y una fe mucho más antigua que tenía ese apu, ¿no? Que además tiene el privilegio de tener la única mirada que tiene Lima tridimensional desde un punto alto, ¿no? Entonces, todos esos valores confluyen para hacer del RIMAC algo maravilloso. Pero al mismo tiempo tenemos algunos problemas porque el RIMAC tiene un prestigio, digamos, un poco dañado por temas de seguridad, por temas de vejez, de casas que se han estado cayendo.
Entonces, por eso el eslogan es, que se habló de aquí, ya ves, es otra historia, es un eslogan que alude a cambiar las cosas, a innovar, a mejorar, ¿no? Entonces, ¿Con Chiquirao, o pasamos al RIMAC ya? Yo creo que arriba, sí. Ya, perfecto. Pasamos al RIMAC, al tema del RIMAC. Vamos a compartir la imagen ahorita. Ya está aquí la imagen del RIMAC que plantea. A ver, aquí está. Perfecto. Correcto. Al igual que en los otros temas, para trabajar esto planteo un ideograma. Un ideograma que muestra cómo podría funcionar el nuevo modelo de experiencia turística. Anteriormente se había planteado un teleférico desde la plaza, desde la zona de Lima, que es pariente de Rímac, la mitad del centro histórico que es patrimonio mundial es Rímac, ¿no? Entonces eso no funcionaba y iba a tener un impacto tremendo. Entonces lo que planteamos acá también es aparte de mantener los buses para llegar al lugar, planteamos la posibilidad de teleféricos, pero que estarían desde una zona muy escondida al costado, al final de la Alameda de los Descalzos. Y para llegar ahí planteamos recrear algo que existió el siglo pasado, que es el tranvía. Planteamos un tranvía que haga un circuito circular. Ya no, ya sería un tranvía eléctrico posiblemente ahora en base con ruedas. Lo que está en las líneas rojas aquí. Exacto. Partiría, en realidad, es una cruzada de la Plaza Armas de Lima y tendría la parada. Tranvía, ¿no? Tendría la parada de tranvía y a partir de ahí ese tranvía lo llevaría a recorrer estos sitios lindos donde uno también podría tener experiencia de gastronomía, recorrería el Paseo de las Aguas, la Alameda de los Descalzos y lo dejaría uno en el punto en que podría, una de las opciones tomar el teleférico, la otra opción tomar un bus. También para los que no quieran hacer esto, podrían usar un estacionamiento que hemos pensado por la Alameda de los Bobos, en el cual llegarían en un carro, en un bus, un taxi. Pero digamos, el punto propio de la Alameda de los Descalzos, que es un sitio tan maravilloso y como digo, parecería ser un axis mundi, no sería intoxicado por nada, ¿no? Se presentaría monumental. Otra posibilidad que pensamos para el destino, aparte de la recreación del antiguo tranvía y del teleférico, hay varias caminatas que en realidad se usan los peregrinos el día de las fechas de peregrinación. Pero claro, hoy sabemos que a la gente le daría miedo. Entonces he pensado la idea de guías intérpretes locales, que serían muchachos, que hoy muchos de ellos están en situación de riesgo, digamos, a drogadicción, a delincuencia. Se trabajaría con ellos para que ellos sean los guías intérpretes que conducirían a los grupos organizados a través de varias de estas posibilidades de caminata al cerro, ¿no? Haciendo una recreación parecida a lo que hacen los peregrinos cada vez que hay la festividad del Señor y sube más de 5. Bueno, y te cuento, Ricardo, que eso también en Brasil sucede. Hay favelas que se llaman favelas pacificadas. Y las favelas pacificadas, bueno, evidentemente ha tenido que haber pacificación porque las favelas de Brasil, el peligro es fuertísimo, es más de lo que más imaginamos. Entonces, las favelas pacificadas de alguna manera han hecho ese plan. No han hecho de que la gente, digamos, cuide y se organice y cuide de la seguridad y ellos mismos hagan el turismo a los morros, ¿no? Porque acá se llaman morros, ¿no? Son morros donde está la favela y han pintado las calles, han pintado, aquí en Brasil se pinta mucho la vereda, se pinta la pista de colores, entonces ya muchos turistas van ahí y hay hoteles. Ya hay hoteles en esos lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué no el San Cristóbal volver a tener? También podría tener esa afluencia, ¿no? De turistas, hoteles alternativos, ¿no? Una experiencia nueva, quizás del Cerro Huaca, ¿no? Porque es un Cerro Huaca, es un Apu. Entonces, y verle, devolverle de repente su área tanto espiritual cuanto turística, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, y también, ¿por qué no virreinal? Que tiene mucha historia del Cerro San Cristóbal ahí, mezclada, ¿no? Sí, o sea, la sacralidad de este lugar es poderosísima, yo creo que es desde tiempos prehispánicos, pero ha mantenido esa sacralidad en el tiempo. Acá creo que hasta 5 santos peruanos han vivido, han estado en el Rímac. Hay una confluencia de iglesias notable, y si tú ves el diseño de la Alameda de los Descalzos, para mí claramente es un axis mundi. Y además con un constructo solar, porque tiene las imágenes de los 12 signos del zodiaco en toda su disposición,
lo cual ha sido una manera encubierta siempre porque somos igual que los rayos que emite el Sol 12, siempre ha sido una manera encubierta de, digamos, de mostrar los arcanos solares, ¿no? Entonces creo que este es un territorio que su sacralidad ha pervivido en el tiempo. Y esa posibilidad de tener varias experiencias combinadas, ese tranvía también ayudaría muchísimo a que la gente, al moverse en un tranvía, sentiría seguridad, ¿no? Entonces toda la arquitectura que está asociada a este paseo, que es muy linda, es una arquitectura colonial y republicana, se convertiría en pequeños negocios, y hay algunos restaurantes ahí, pero podían abrir mucho más restaurantes, podía haber sitios para practicar la marinera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era construir también una identidad de destino asociada a eso, ¿no? A sus varios tiempos sagrados y a la posibilidad de integrar a la comunidad a través de estas caminatas, de los guías intérpretes, de los negocios que saldrían. Entonces, es también un proyecto integral. No es como la primera vez que lo único que se quiso hacer fue un teleférico, ¿no? Esta es una familia de intervenciones que harían que el destino Rimac sea propiamente eso, un destino, ¿no? Que pueda tener varias maneras de visitar. Y como dicen, sería fabuloso incluso tener hoteles porque la arquitectura, si bien es bastante caótica, pero también es preciosa la arquitectura que está en el cerro y está pintada de colores. Parece un graffiti a escala urbana muy bonito. Entonces, se podría trabajar eso. También. En La Paz, en Bolivia, se ha trabajado bastante eso, ¿no? En Colombia también el Estado ha, digamos, ofrecido, ha donado pinturas para pared y han hecho, pues, prácticamente telares, ¿no? Telares arquitectónicos, ¿no? Visuales, ¿no? Porque uno ve las grandes comunidades de los cerros. Y está puesto, parece un manto, un tejido, ¿no? Nos hace acordar un poco a nuestras raíces. Claro que sí, eso sería un excelente. Y dime una cosa, Ricardo, ¿esto lo ves posible? ¿Cómo has visto la acogida de ese proyecto? Mire, la acogida fue maravillosa cuando la planteé. Al alcalde le encantó, al viceministro de turismo en ese momento también. Estaban todos fascinados en ponerlo manos a la obra, pero hubo una dificultad legal. Sucede que años antes, cuando se quiso hacer esa primera versión de teleférico que el UNESCO rechazó, que era desde la parte de Lima hasta Rima, que iba a ser realmente monstruoso porque iba a tener un impacto paisajístico imposible de controlar. Y para ese intento, el Rima había cedido en uso el área del cerro a la municipalidad de Lima. Y esa sucesión de uso se inscribió en un marquesí de bienes y no sé qué cosas más. Entonces, dificultó que en ese momento, por esto creo que este proyecto creo que es del 2017, impidió su concreción el hecho de que no estaba disponible el cerro en manos del municipio de Rímac. Pero sé que a partir de este proyecto se ha pedido recuperar el dominio de todas las áreas y yo espero que, y ha cambiado la gestión municipal, pero creo que sigue viva la idea, ¿no? Pero en ese momento, si no hubiese sido esa dificultad, yo creo que esto ya lo estaríamos viendo materializado en gran medida. Sería interesante, y ese planteamiento del tranvía creo que alegraría a muchos limeños, ¿no? Y limeñistas que aman su ciudad, ¿no? Yo me incluyo porque también amo Lima, y de verdad que, inclusive que el propio tranvía pase por la Plaza de Armas como antes, ¿no? Entonces, eso creo que le devolvería tranquilidad o inclusive la mejoría del área, menos contaminación, y pues evidentemente se presta más a exposiciones de arte, exposiciones culturales y todo esto, ¿no? De verdad que el centro de Lima es fabuloso, ¿no? Como tú dices, es un axis mundi, ¿no? Donde confluyen muchos tipos de culturas y historias, ¿no? Yo creo que ojalá que realmente lo hagan y ojalá que ese proyecto se expanda y se unifique con otros más semejantes, ¿no? Y también es importante, ¿no? El tema también de poner árboles de repente. ¿Qué opinas sobre ese tema, Ricardo, la arbolización de Lima, del centro de Lima? Porque hay gente que dice, no, en las fotos antiguas en el centro no habían árboles, pero ¿tú crees que es necesario poner árboles en el centro o plantas? Porque las plantas en maceta realmente no dan un resultado. ¿Pero qué planteamiento nos propones? No me he puesto a pensar en el tema. Sí lo veo un poco complejo porque creo que son pocas las áreas que tendrían condiciones para un planteamiento así, ¿no? Por extensión, por el hecho que las raíces no generen conflicto con lo edificado, pero en donde es posible, claro, sería maravilloso poner árboles, ¿no? Creo que en el caso de Rima, por ejemplo, el lugar de donde saldría el teleférico es tangente a la Mera de los Descalzos, donde hay un club de tiro,
y hay una arboleda maravillosa, ¿no? Entonces, en realidad ese teleférico nacería desde la arboleda, lo cual sería fascinante, ¿no? Y casi no se vería su ruta, ¿no? Llegaría a la espalda del cerro. Entonces, eso era para evitar el impacto como el anterior teleférico. Y creo que también en el Cerro San Cristóbal habría áreas para arbolizar maravillosas. En el centro sí sería un poquito más selectivo, ya en las calles o en plazas del centro. Creo que no todas conversan con la arbolización. En algunos casos hay cierta competencia y conflicto entre la arquitectura muy monumental y los árboles, ¿no? Puede haber ciertos conflictos en protagonismo. Sería cuestión de un trabajo más fino, ni lo afirmo ni lo descarto, pero creo que sería un trabajo más fino sector por sector y zona por zona, ¿no? Donde sería apropiado. Claro que sí. Bueno, es realmente es un planteamiento, ¿no? De verdad que sería interesante traer un poco también de vida, ¿no? Porque ayuda bastante a poder darle ese aire más fresco, ¿no? Por lo menos flores, ¿no? Que es lo que caracterizaba Lima Antigua, ¿no? Las flores, ¿no? Y ahora tengo acá también otra imagen que nos has ofrecido, que es esta de aquí. A ver, explícanos esa de ahí porque tenemos dos imágenes. Ah, sí, en realidad era porque al lado izquierdo estaba comentada la visión, ¿no? Pero en realidad la imagen es la misma, ¿no? Es el ideograma mismo, sino que si quiere leemos un poquito la visión que habíamos planteado para Riemann, ¿no? Te la leo muy rápido. Claro Al que sí. año 2027, Riemann ha conseguido consolidarse como un destino turístico exitoso, seguro y sostenible, con alternativas diversificadas de experiencias turísticas trascendentes para los visitantes que se despliegan en gran parte de su territorio, dando lugar al desarrollo de múltiples actividades económicas, las cuales se desarrollan en armonía con la conservación del valor universal que determinó su declaratoria como Patrimonio Mundial. El turismo en Rímac se ha constituido también en un medio para la comprensión y promoción y conservación de su notable valor histórico y un soporte de autoestima, identificación y afirmación identitaria para sus pobladores, brindándoles a su vez oportunidades económicas inclusivas y condiciones de calidad de vida favorables. Esa era la visión que habíamos planteado, digamos, que inspiraba un poco todas estas intervenciones que te comento. Y eran varios, me imagino que varios arquitectos, ¿no? De todo el Perú habrían participado en ese proyecto, no solamente del Cusco, ¿no? Bueno, en realidad la construcción del destino sí fue un trabajo personal mío, creo que tuve el apoyo de algunas personas como especialista en turismo, Guido Quiñones, pero no, digamos, esta forma de diseñar es hacer primero un planteamiento conceptual, muy grueso, muy de las líneas básicas. Ya el momento en que esto se lleve a un planteamiento concreto, a través de obras concretas, de expedientes técnicos, proyectos de inversión, ahí sí se va a necesitar un equipo muy amplio, ¿no? Con ingenieros, arquitectos, ambientalistas, etc. Pero este nivel solo de un planteamiento conceptual es un trabajo casi personal el que te he presentado. De verdad que ojalá te escuchen. De verdad, Ricardo, está maravilloso. Está muy, muy bien, muy, muy planteado. Tenemos aquí otra, Sacsayhuamán, Meca y Axismundi, conecta Huandisuyo y Hanan Pacha. ¿Quieres Ok. continuar cerrando con lo de Rimac o podemos ya ir a este tema? Yo creo que ya vamos a Sacsayhuamán. Te Perfecto. cuento que, claro, acá en el año 2013, el que fue director y justamente mi antecesor, me pidió que le ayude a repensar la forma en que se hace turismo en Sacsayhuamán. Entonces, cuando nos empezamos a evaluar, varias cosas saltaron, ¿no? La primera es haber identificado que este es un monumento que ha sido muy, muy maltratado en el tiempo. En realidad, antes de plantear una nueva forma de hacer turismo, tendríamos que repensar en la manera de cómo mostramos el monumento. En realidad, el Gran Sacsayhuamán está seccionado, mutilado y amputado en muchos lugares. Por ejemplo, hay una zona ahí que algún área achurada verde, es por donde hoy existe el estacionamiento que le llaman el de Pucro. Pero en realidad es un sistema de terrazas que han sido seccionadas en gran parte para habilitar ese estacionamiento. Esas terrazas debían llegar hasta el riachuelo. Hoy, gracias a Dios, aquellas ideas que planteamos hace muchos años se han concretado y esos riachuelos, la canalización se está restaurando, el ministerio lo está haciendo. El siguiente paso sería eliminar ese estacionamiento de ahí y dejar que todo el desarrollo de las terrazas llegue como originalmente era hasta ese riachuelo. Con eso estaríamos, digamos, Había que restaurarlas.
restaurarla, recuperarla, ¿no? Es una recuperación patrimonial sería. Eso, digamos, viendo la imagen al lado derecho. Mirándola al lado izquierdo, por ahí pasa actualmente hay una carreterita, la que ahorita parece una línea punteada. Esta carreterita en realidad está rompiendo el monumento porque lo está dividiendo de un cerro que es parte digamos, de la construcción integral que es Sacsayhuamán. Sacsayhuamán tiene la forma de una C, la cancha al centro, porque hay canchas en forma de C, es una cancha gigantesca en forma de C, y esa carreterita lo está quebrando. Entonces, todo lo que aparece en este modelo pintado de rojo son vías que deberían desaparecer, ¿no? Y hacer la recuperación y la integración del territorio original que tenía el Gran Sacsayhuamán. Esa sería, digamos, la primera intención que tendríamos que hacer con el Gran Sacsayhuamán, recuperar su integridad. Si botamos todo lo que está pintado de rojo, lograríamos tener la forma original de este monumento, ¿no? Que es una gran cancha en forma de C y el lado de los baluartes con esa forma de rayo de la que hablaremos un poquito más adelante. Ya pensando en el turismo, entonces, si pudiéramos evitar todas esas vías y sacarlas más perimetralmente, podríamos tener dos puertas de entrada a este Sacsayhuamán. Una que tendría que estar, digamos, cruzando ya el riachuelo para no afectar. Y la otra podría estar en el cerrito. Si estuviese en el cerrito que está ahí, Sacsayhuamán tendría el mismo efecto que Machu Picchu. Podríamos verlo desde una parte alta, apreciar en esa perspectiva y además con el fondo del Ausangate que lo hace maravilloso, ¿no? Esto de aquí. Entonces, exacto, sí. No, esta es la del lado del que estaría cruzando la canalización. Para lograr esto y desaparecer las vías, tendríamos que generar un acceso por el costado del Cristo Blanco y llegar hasta ahí. Entonces desapareceríamos las otras vías y tendríamos todo el Gran Sacsayhuamán restaurado totalmente. Esa sería una de sus puertas, ¿no? Para la gente que viene desde la vía que va por la universidad. Para los que vienen por la Plaza de Armas, la puerta sería la otra, la ubicación que aparece ahí en un círculo de líneas punteadas. Estaría en la parte alta de un cerro, digamos, sería su centro de visitantes, su centro de interpretación. Y desde ahí, digamos que tendríamos toda la interpretación del lugar, tendríamos esa mirada maravillosa de Sacsayhuamán. Y desde ahí igualmente podrían plantear varias rutas y varias familias de experiencia, porque a este lugar también viene muchísima gente, ¿no? Entonces, pensando en su conservación, deberíamos diversificar las posibilidades de hacer turismo, ¿no? Algunos más al tema lúdico, al lado arquitectónico, al lado ritual, etcétera, porque igual Sacsayhuamán tiene muchísimos mensajes. Entonces, ese era el planteamiento, ¿no? O sea, recuperación patrimonial de las aristas fraccionadas del monumento, eliminar todas esas vías que están interfiriendo y rompiendo, digamos, unidad como monumento, generar unas vías perimetrales y generar dos puertas para poderla utilizar desde los dos lados, digamos, a las que se enfrenta territorialmente Sacsayhuamán. En líneas generales, eso era el planteamiento, ¿no? Y si se pudiese además fortalecer su conexión con Kenco, porque es evidente que ahí también hay toda una conexión muy poderosa a través de presencia de elementos arqueológicos, sería más maravilloso aún, ¿no? Yo creo que este monumento, a mi juicio, arquitectónicamente es el más maravilloso de todo el pasado inca. Lo que pasa es que viéndolo como lo vemos hoy, tan fraccionado, tan deteriorado, no lo podemos apreciar su magnificencia. Y su otro gran pecado, tal vez estar tan cerca de Cusco, que la gente lo toma como un añadido, ¿no? Y no es la gran experiencia ir a Sacsayhuamán. Yo pienso que si este monumento se trabaja adecuadamente, debería ser la gran experiencia de venir a Cusco, debería ser conocer el Gran Sacsayhuamán, ¿no? El otro templo solar del Cusco. Yo creo que una de las palabras que caracterizaría a tu persona, Ricardo, sería la empatía con el patrimonio. Tienes una gran empatía y eso es valorable porque estás aplicando de alguna manera el respeto por los monumentos. No solamente por un monumento, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver el monumento como un objeto para el turismo y que se debe explotar. Es que también tiene su lado espiritual, tiene su lado de respeto. Fue un templo, fue un gran centro ceremonial, Sacsayhuamán, ¿no? Inclusive ya hemos hablado con nuestro amigo también, Washington Campana, que le encanta, un gran guía de turismo que también ama Sacsayhuamán. Él dice que es Sacsayhuamán, inclusive, ¿no? La palabra. Y es de verdad que para mí, siempre cuando me preguntan, ¿qué lugar te encanta Machu Picchu? Sí, pero más me gusta Sacsayhuamán, ¿no? Porque para mí es el lugar más fascinante de la cultura incaica. O sea, no hay lugar más espectacular para mí que Sacsayhuamán. Es de verdad que es un lugar que tiene que volver a revitalizarse. Es un lugar que tiene mucha historia, que hay gente que ha muerto, mucha gente que ha muerto en las batallas contra los españoles. Entonces, también debe considerarse como un lugar, digamos, de descanso, ¿no? Porque ha habido gente que ha derramado la sangre ahí por luchar y por, digamos, por su propio estado, que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Y hablando de eso, acá Raúl Cabezas Estrada
también cusqueño, nos dice: Hola, estimado Ricardo, ¿hay vestigios de una antigua laguna en Sacsayhuamán? ¿Alguna que hoy estaría seca? Es algo que he oído mucho decir. Saludos de la familia Cabezas Estrada de Cusco. Linda la pregunta. En realidad se podría decir que Sacsayhuamán es un gran sistema hidráulico y además de aguas que provienen de muchas fuentes y posiblemente ha habido más de una, de la que hay casi evidencia que ha podido ser una laguna no muy grande, es la que está en lo que hoy llamamos terreno de la Fundación Gunter. Cuando yo fui director conseguí una donación de un terreno exactamente al lado de lo que hubiera sido esta laguna, en el que pensábamos, y ese sueño todavía está vivo, hacer el Gran Museo de Tahuantinsuyo. Pero bueno, volviendo al tema, sí hay evidencias por el tipo digamos, de evidencia arqueológica de que eso ha podido ser un agua que estaba permanentemente rellena de agua. Pero en realidad es un sistema complejo de acuíferos, y por ejemplo hay un monumento en Sacsayhuamán que se llama Ñus Tapacana, el cual era una represa, y de ahí venía el agua para todo el Hanan Cusco. Entonces, por ejemplo, parte del poder inca era el poder de control de ese agua, ¿no? Y ese agua podía ser controlada. Sacsayhuamán, del que seguramente seguiremos hablando ya, pero ya no desde turismo, sino desde algunas hipótesis que tenemos, tiene muchos fenómenos asociados al agua, ¿no? El Muyucmarca recibía agua, es un sistema de fuentes en la parte baja. Lo que llamamos la cocha también es un elemento al que llegaba el agua, de manera que solo se explicaría si ha habido un sistema además de vasos comunicantes. Pero en algún momento pretendimos la declaración de Sacsayhuamán también como un sitio de alta calidad ambiental, como pulmón de Cusco, y entre otras cosas por todos estos servicios ambientales, incluidos el agua, ¿no? Que fluye por muchos manantes y de diferentes formas en Sacsayhuamán. Interesantísimo. Acá nos dice otro amigo, Zenobio Valencia, ¿qué hace para que Pillacta tenga la misma afluencia que los monumentos del Valle Sagrado? Claro, eso supondría no solo una intervención en Pichillacta, en realidad habría que trabajar toda la zona sur como un destino turístico. Yo creo que en el caso de Pichillacta había que explotar la singularidad. Pichillacta es un sitio fascinante y además creo que es el único lugar en toda, que yo conozco al menos, en el cual no ha entrado una mano inca a modificar el monumento, ¿no? Está absolutamente intacto tal como lo dejaron los Huari, incluido su conocimiento de materiales hidrófugos en los enlucidos internos, como esas paredes blancas. A mi juicio, primero la interpretación, o sea, habría que hablar de lo fascinante que es esta yacta, digamos, mucho más antigua que las yactas incas, de todo el alto conocimiento urbanístico y de gestión del territorio que supuso tener una yacta como esa, de los conocimientos tecnológicos para hacerlo, y creo que lo que podría complementar necesita una visión alta. Habría que generar una estructura metálica muy transparente o algo así para mirarlo desde arriba, ¿no? Porque Pichillacta desde arriba se comprendería de una manera fascinante. Y bueno, y este, igual que Sacsayhuamán, tuvo el problema de ser muy afectado, incluso en este caso con buena intención, ¿no? Cuando recién se habilitan en la etapa del Patronato del Cusco para el turismo estos sitios, no le gustaba mucho la expresión y le generaron una especie de andenes en la entrada, le dieron un tufillo inca al ingreso y son intervenciones solamente de los años 50, 60. Creo que eso había que restituir a su estado original, potenciar el museíto de sitio que tiene y yo insisto, creo que necesitamos un punto alto, pero construir un discurso, ¿no? O sea, no solo debemos mostrar, el sitio es mágico, tendría mucho que hablar, digamos, de los procesos. Yo creo que los Huari fueron el segundo proceso de integración macro a nivel de todo el Tahuantinsuyo. Plantear esos discursos, ¿no? Y cómo eso luego dio lugar al tercer proceso de integración, que sería a través del mundo inca, ¿no? Claro, no Habría. solamente ver la punta del iceberg, ¿no? Ver todo el contenido que hay por debajo, ¿no? Todo Exacto. lo que hay los antecesores, ¿no? Que necesitamos hablar de ellos, ¿no? Porque Exacto. gracias a ellos los incas pueden formarse, ¿no? Los incas sin todo el apoyo ancestral de conocimiento, de ciencia, espiritual, que fuera, no hubieran sido los mismos, ¿no? Ellos sabían, eran conscientes de que todo lo que ellos iban conquistando era un resumen, era o sea, de todo lo que ellos han logrado ser. Interesante ahora, hablando de restauración y de esto de intervención, Jaime Aroz Chacón, debes conocerlo, es una persona magnífica, ha sido invitado también. Dice: Felicitaciones, particularmente la pampa denominado Calispuquio, me inquieta por la relación con Huarachicu. Y por otra parte, ¿qué hacer con los bosques de eucalipto? Eso ha sido un debate.
O sea, eso, y he escuchado mucha gente, y en cierta parte soy partidario, valga la redundancia, de que realmente los eucaliptos destruyen bastante. ¿Qué opinas, Ricardo? A ver, déjame terminar una cosita de Piquillasta y pasamos al otro. Cuando te Claro hablo que sí. de que tenemos que trabajar más en interpretaciones, porque en Piquillasta tenemos una suerte increíble que no tenemos en otros lugares. Hace algunos años un arqueólogo encontró el pago fundacional, que fue una cosa maravillosa, ¿no? O sea, el pago con el Así. cual empezó su edificación. No tengo el Después. nombre. Seguramente alguno de los que está mirando nos va a dar su nombre ahorita. Y lo conozco, pero se me ha ido el nombre ahorita, no lo tengo en la retina. Claro. Entonces, eso nos informa mucho de la manera en cómo se emprendía la construcción sagrada del territorio, ¿no? Por el pago fundacional te habla a través de toda su ritualidad de cómo fue esto. Y el año, no sé si es fines del 2018, inicio del 2019, creo que 2018, hemos tenido la suerte de encontrar el pago, por decir, de retiro, de abandono ritual, que es otra cosa maravillosa. Esto se ha encontrado hace muy poco. O sea, creo que es el único sitio donde hemos encontrado el pago con el cual empiezan El el lugar y el inicio pago con el cual se despiden del lugar, ¿no? Que es el y abandono el ritual. fin. Que es Qué algo que interesante. seguramente ha pasado en Machu Picchu también, el abandono ritual, pero no, no, nunca hemos encontrado ese pago. Entonces, la información que tenemos de Piquillacta es valiosísima. Entonces, podría trabajar muchísimo en generar un discurso, ¿no? De ese conocimiento. No quería dejar de pasar ese detallito. No, 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 más bien te quería preguntar cuál era, qué se encontró. Cuéntales a quien no conoce de qué se encontró en el pago fundacional y el de despedida, el de ida y vuelta, ¿no? Como se dice. De abandono ritual. Mira, no, no, no tengo en la memoria exactamente todo, pero hay muchísimas ofrendas en miniatura, muchas esculturas. Entonces yo me imagino que era. Tú sabes que la ofrenda a la tierra tiene algo parecido a la magia simpatética, ¿no? Es un conjunto de intenciones. Entonces yo creo que lo que se quería construir era un constructo de, digamos, de todos los órdenes, seres que tenían que poblar este territorio, estaban congregados ahí. Me parece que era algo como eso, ¿no? Siempre hay elementos que aluden el eje del mundo, hay varios elementos verticales, hay lanzones, piezas en orfebrería, pero siempre, digamos, parte de la ritualidad es reunir lo disperso, ¿no? O sea, toda la pluralidad de seres. Eso sucedía en el Coricancha cusqueño. Yo siento que esos pagos tienen algo parecido a eso, ¿no? Hay muchísima escultura pequeña congregada y un ordenamiento muy interesante, ¿no? De los cuales, por ejemplo, había que trabajar mucho a nivel de animaciones, etcétera. Podía hacer una reproducción en vivo. En realidad, en el Museo de la Casa Garcilaso hay una reproducción de este pago fundacional, del original. Muy bonita, como que, claro, es una reproducción hecha recientemente por, creo que, la familia Olave, que son los técnicos en reproducciones. Muy lindo. Algo por ahí es, me parece. La verdad que no he entrado al estudio a descifrar la comprensión de esa ofrenda, pero creo que está un poco así, está en la idea de ritualidad de reunir lo disperso, ¿no? Interesante. Y bueno, y volviendo al tema, que Jaime nos pregunta, ¿qué opinas sobre los bosques de eucalipto? ¿Crees que degradan el parque arqueológico de Sacsayhuamán? A ver, yo te digo, mi familia tiene una propiedad bastante grande en Sacsayhuamán, casi 70 hectáreas, que está muy cerca al monumento. Y cuando llegamos había un solo árbol en esa propiedad. En realidad la compran el año que yo nazco, así que tiene con nosotros los 53 años que tengo yo. Hoy tiene como 70.000 árboles. La mayor parte de los primeros fueron eucaliptos, porque en ese momento no se conocía de su mal prestigio del eucalipto. Todas las siguientes fueron ya especies nativas y también pinos y cipreses, ¿no? Que se adapta muy bien a la zona. Pero te comento que en algunos lugares los eucaliptos funcionan muy bien, porque primero que, sobre todo en las pendientes, lo que hemos logrado descubrir en Yauyipata, que es nuestra propiedad, es que a través primero de estos primeros árboles y luego las siguientes familias con los árboles nativos, se ha ido restaurando un ecosistema perdido. Hoy en Yauyipata podés encontrar hasta 40 tipos de aves que antes no habían. Ha encontrado lugar para anidar ahí. Se ha hecho un hotspot ambiental, anida muchas aves. Aparecen varios animales pequeños, marsupiales, que no sé qué son exactamente. Una vez hemos visto inclusive pumas que han aparecido en la zona. Entonces, sí ayudan en la reconstrucción. Lo que pasa es que no funcionan tan bien en todos los sitios. Me parece que en las pendientes funcionan bastante bien. Se dispersan bien, ayudan a controlar la rotación de los terrenos, la degradación de terrenos. Pero creo que en las zonas planas no.
Creo que hay un exceso de mala fama que se le ha hecho. Por supuesto que ya no hemos plantado, hace creo que 30 años que no plantamos ninguno, ¿no? Pero viendo los que tienen tantos años, creo que en muchos casos se han ayudado a la conservación del territorio. Creo que es sí, mucho porque de se más. dice que donde pasa un eucalipto ya no crece nada, dicen, ¿no? La gente. No, no es cierto. No, no, no es, no, no es cierto. La recuperación ambiental que tenés en Yablipata con tantas especies de aves, de flores, de mamíferos que están apareciendo o retornando, tal vez la palabra más concreta, te muestra que no es tan exacto eso. Yo soy testigo, yo he caminado en tu terreno, Yaujipata. A veces ya he caminado adentro y es un bosque, tiene un bosque increíble, es delicioso, de verdad que es maravilloso. Le contaba a unos amigos hoy que cuando me iba a veces a hacer picnic ahí a ese terreno y de verdad que es un paraíso, ¿no? Es para pensar, meditar y es muy lindo. Acá nos dice otra vez nuestro amigo Raúl si han encontrado vestigios de estructuras o cerámica preinca en Sacsayhuamán. Sí, no, no solo cerámica, hay parte de la arquitectura de Sacsayhuamán pre-inca, incluso visible, en el lado de los baluartes hay partes visibles, y en el otro lado, el que le llamamos Suchuna, en realidad está debajo, posiblemente, hay unos andenes, debajo de los andenes que son angulares y monumentales incas, hay unos andenes mucho más redondos, más suavecitos, de piedras más pequeñitas, que son, creo que son Chanapata, pensaría que son Chanapata o son Quilque. No estoy seguro en este momento. Un amigo, Ernesto García, ha hecho una tesis doctoral sobre el lugar y ha hablado mucho de esas superposiciones. Pero sí, por supuesto, Sacsayhuamán tiene una presencia enorme. O sea, la sacralidad del sitio debe haber sido desde las culturas formativas que han habitado en el antiguo Cusco, ¿no? Claro que sí. Fascinante, fascinante. Bueno, y ahora tenemos otra... Aquí otro comentario, dice, buenas noches, felicitaciones al arquitecto Ricardo por su exposición. Mi consulta es respecto al modelo conceptual propuesto para la yacta de Machu Picchu. ¿De qué manera este modelo podría mejorar la capacidad de carga para la yacta? Gracias por su respuesta. Saltando un poquito al tema anterior, ¿quieres contestar esa pregunta, Ricardo? Sí, claro, porque sí, sí es importante. En realidad, la capacidad de carga es una palabra que no me gusta, ¿no? Primero porque es una metodología que nace de las ciencias biológicas, que la han usado para turismo en los años 70, pero para turismo en zonas ambientales, porque está muy asociada a la capacidad resiliente de los lugares. Entonces, Machu Picchu, podemos hablar de una capacidad resiliente en sus áreas naturales, pero en lo que es edificado no, es una... En todo caso, una capacidad resiliente, la capacidad de soportar. Ya después de la capacidad de carga han venido cuatro o cinco nuevas formas, digamos, de metodologías para mucho mejores, mucho más finas que la capacidad de carga, que yo la veo muy torpe, ¿no? Que en realidad se originó cuánto de ganado podría soportar un territorio, así es como se inicia. Pero volviendo, el concepto primario es cuánta gente podría ir, qué capacidad de admisión tendría el sitio. Yo prefiero usar eso. Entonces, eso, ¿cómo mejoraría? Mejoraría enormemente, primero, porque el territorio disponible sería gigantesco, ¿no? Sería 10 veces más que el que hoy disponemos para hacer turismo. Luego, porque tendríamos visitantes con diferentes anhelos en el lugar, buscando, de acuerdo a su anhelo, diferentes sectores. Seguramente varios no llegarían a la zona urbana, se quedarían por las fuentes, otros estarían por las cavernas, otros estarían por otros lugares. Entonces, no tendríamos la misma presión que hoy tenemos, que todos los visitantes van por el mismo sitio. Estamos hablando de mayor espacio disponible, mayores ejes de atracción para que diferentes familias de experiencias estén dispersas. Y luego, porque tendríamos el sistema. El sistema nos está diciendo, por ejemplo, por decirte, lo más sensible debe ser las gradas talladas como propia escultura pétrea, ¿no? Que se desgasta. No deberías tener eso medido a nivel de, digamos, de un lector láser y deberías tener una base de datos que haga contrastación, que no se desgaste un milímetro. Entonces, si vemos que eso puede suceder, generaremos pasarelas sintéticas, puentes o desviaremos el sitio por donde la gente camina. El tema es que teniendo un sistema que te anticipa el impacto, que lo puede medir, controlar y demostrar y formas de reportar antes de que ese impacto sea irreversible, podríamos anticiparnos a cualquier posibilidad de daño. Entonces, el número en realidad debería ser el número que podemos gestionar. Por eso de la capacidad de carga es bastante engañoso, ¿no? Porque... Yo te pongo, o sea, ¿cuánta gente entra en una sala? Bueno, depende para qué quiero usar la sala. No, si solo voy a tener un cuadro para que lo miren todos, seguro no mucho porque se van a congregar. Si es para que vean una colección con 200 cuadros, seguramente
se usará diferente. Si tengo 2, 4, 5, 8 puertas para entrar al sitio, ¿qué hago en el sitio? Entonces, son tantas las variables que sería, en realidad lo que planteamos para Machu Picchu es un modelo de gestión de visitantes. Le hemos llamado sistema integral de manejo de visitas, ¿no? Y apartándonos del límite de cambio aceptable, la capacidad de carga. Hasta ese nivel, como te digo, ese es de todos los modelos es el más desarrollado, es el de Machu Picchu, porque incluso su discurso ya ha tratado de construir una nueva metodología de gestión para estos sitios que combinan el patrimonio natural y el edificado. Y el novio dice, entonces, ¿en ese sería factible poner en valor el acceso por el puente San Miguel? Totalmente de acuerdo, sí, claro que sí. Todas las formas de acceder deberían ser posibilidades de uso turístico para Machu Picchu. Genial, entonces te has respondido todas las preguntas y la gente le está gustando, Ricardo. Eso es lo bonito de la Piedra del Sol. Acá tenemos ya la siguiente imagen, ¿no? Ahora vamos para ese tema. Vamos llegando a los otros temas interesantísimos que tenemos con Ricardo, Sacsayhuaman y el otro templo solar del Cusco. Ese es el siguiente tema, ¿no es cierto, Sí, Ricardo? ya hablando un poco de nuestras hipótesis en temas ancestrales. Sí, soy de Exacto. los que creo que Cusco no tenía un templo solar, sino tenía dos. No soy el único que creo esto, varios creo que lo han pensado y lo han dicho de diferentes maneras. Un templo para el Hana y un templo para el Urin, ¿no? Y que el templo para el del Urin es clarísimo, que es el Coricancha, y el del Hana tendría que ser Sacsayhuaman. Y hay muchos motivos por el cual pensamos que esto es así. Primero había que pensar por qué no se dieron cuenta que era un templo los españoles, ¿no? Esa es la primera pregunta que salta. Y yo creo ha habido un juego de varios sucesos. Primero ha habido una intención de ocultarlo. A mi juicio sí ha habido una intención premeditada, digamos, de nuestros ancestros de ocultar ese valor excepcional, sagrado a los invasores. Y también creo que ha habido complicidad. Yo creo que entre los varios cronistas hay gente. Hay que pensar que el Renacimiento es un tiempo de cambios profundos en la humanidad. Mucha gente no estaba de acuerdo con estos cambios. Mucha gente ha sido resistente a sacar a Dios del centro de la humanidad y ponerse al hombre y desplazarlo. Entonces ahí se forman muchos grupos secretos de conservación, digamos, de la tradición. Y creo que muchas de las personas que han venido acá con la conquista son estos personajes. Que han vivido y han venido fascinados por esta cultura y nos han ayudado y han sido cómplices en su conservación. Entonces, pero nos han dejado algunas pequeñas pinceladas, ¿no? Entonces, posiblemente los españoles se confundieron, que pensaron que era una fortaleza, primero porque participa de muchos conflictos bélicos, es cierto. La forma de escalonada de las murallas coincidía con algo que estaba de moda en los fortines, creo que en el siglo XIV o XV también en Europa. Y ahí hay varios sucesos bélicos. Y además que se crea ese discurso, ¿no? Pero hay que saber que también el propio Garcilaso y varios cronistas hablan del lugar como la Casa del Sol de las Armas, ¿no? Entonces, mi perspectiva es que existen dos templos solares, como digo, uno para el Hanan, uno para el Urin, lo cual parece repetirse también a nivel panterritorial. Hace no mucho, después de haber escrito el artículo que tengo sobre este tema, leí un artículo que me gustó muchísimo del doctor Curatola, que él plantea como dos templos solares en los extremos del Tahuantinsuyo a Titicaca y a Pachacama, uno en el saliente y uno en el poniente. Entonces, en realidad es su misma teoría llevada al Cusco como centro, ¿no? ¿Por qué además debería haber dos templos? Uno es porque hay un Hanan y un Urin, y el otro es porque la función solar, digamos, ideográficamente o simbólicamente, tiene dos atributos centrales, y esto es universal a todas las culturas, no solo a las nuestras. El atributo de luz siempre está asociado al saber, como Cristo, que es el sol y es el conocimiento, es el verbo, la parte ordenadora, pero también el sol está asociado a una parte ígnea, al principio de vida, a ese principio que el alma le genera sobre el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que es el principio ígneo de vida. Entonces yo creo que cada uno de los templos solares tiene una misión en ese sentido, ¿no? El Coricancha claramente está asociado a la parte de la contemplación, a la parte solar, a la parte de la iluminación, mientras que este sería el templo ígneo de fuerza, ¿no? El propio dramatismo de su arquitectura, la forma que tiene, ayuda a pensar que es eso. Otro elemento que nos hace pensar que es su forma de rayo. Curiosamente, muchos dirían, pero ¿por qué la forma de rayo te hace pensar que es un templo solar? Y es que el concepto solar en la tradición es como un paraguas, doctrinal, ¿no? O sea, el pensamiento
solar, no es que haya un pensamiento solar, uno lunar, es uno solo, y le llamamos lunar a un pensamiento en el cual en realidad los elementos, las formas importan menos en sí mismas que en su papel de receptáculos de principios y de significados mayores, más trascendentes. Dentro de este juego de significados superiores, ya te comentaba que el sol tiene dos, ¿no? El de la luz, la ordenación, y el de la parte ígnea de fuerza. La luna claramente expresa la materialidad de todo este discurso. Y dentro de este discurso solar, el rayo es, digamos, sintetiza o simboliza la iniciación. Porque el rayo es como esa luz violenta que irrumpe y, ¿no?, y llena de luz todo lo que antes era oscuridad. La iniciación en el humano, digamos, como acto, es eso. Entonces, es muy probable que Sacsayhuamán era un templo solar y esa forma de rayo es totalmente deliberada para mostrar que además era un templo iniciático. Y además, otro factor que hace pensar, bueno, ya la calidad de espacio trascendente, es que parecería que Sacsayhuamán es un absoluto monumento al número 3. ¿No? Todo en Sacsayhuamán es 3. Y es un número del cual vamos a hablar más adelante que expresa la superioridad, ¿no? Para los que hemos trabajado mucho en restauración sabemos que hay jambas de dobles y triples. La triple jamba siempre ha estado reservada a los lugares extremadamente más importantes, ¿no? Se habla que el Inca tenía mascaypacha de 2 plumas, pero que también tenía de 3 plumas. Y posiblemente, si eso es cierto, la de 3 plumas estaría reservada también a los rituales más sagrados. Y el caso de Sacsayhuamán, a ver, ¿qué son 3? Son 3 murallas, ¿no? Cada 3 murallas superpuestas. Cada una de ellas tiene 3 puertas. En la parte alta tiene 3 torreones. Y de esos 3 torreones, el más importante, el Muyocmarca, el que simboliza lo espiritual, además, estaba formado, esa es la imagen, ¿no? Esa es la imagen que aparece en un cuadro del siglo XVI y que también está en los gráficos de Maestro Chávez Bayón. Nos muestra como un sistema de 3 cuerpos, ¿no? De 3 estructuras troncocónicas que serían el lugar más sagrado de todo el Tawantín suyo, ¿no? Acá robándome palabras de Luis Enrique Tor, decía que el Muyocmarca era el eje que conectaba todo el ser del Tahuantinsuyo con el Janacpacha. Entonces, si sumamos todas estas consideraciones, queda claro pensar que Sacsayhuamán era el otro gran templo solar, ¿no? El templo de los Hanan, el templo de las armas, el templo ígneo, el templo para la iniciación. Y que de todos los lugares que tenía Sacsayhuamán, el sitio más sagrado era el Muyocmarca. Yo hago ese grafiquito que ahora lo he puesto en imagen porque simboliza algo muy, muy interesante. Cuando uno mira su imagen aérea, ve que quedan los cimientos de esos 3 cuerpos cónicos de lo que era la estructura arquitectónica. Pero cuando ve el sistema laberíntico que lo rodea, es muy posible que esto haya sido plano, de techos planos, para formar en la base un sistema ya también de cuadrados. Entonces, si uno ve del aire esta idea de un círculo sobrepuesto sobre un cuadrado, tenemos una de las representaciones más antiguas y más importantes de un símbolo también tan ancestral como la cruz, que es el anima mundi, ¿no? El símbolo que representa todo lo creado, ¿no? Porque es la unión de los 2 polos, la convergencia de del cuerpo y el alma, de lo material y lo espiritual. Entonces, Muyocmarca se las arregla para hacer solito todo eso en simultáneo. Y además, para quienes han trabajado acá, incluso acá se pasó una ecosonda en sus primeras versiones en los años 90, prácticamente todos concuerdan que este es un... incluso la geometría de la base es construida, ¿no? No es que la colina era así, esto se fabricó. Entonces, tampoco sería descabellado pensar que lo que hablaba Garcilaso de una arquitectura subterránea esté existiendo debajo de este lugar, ¿no? Y que sea parte de ese otro gran Sacsayhuamán que aún no conocemos. Juntando todos estos argumentos es que yo me planteo y tengo artículos sobre eso, de que este sería el otro templo solar de Cusco y sería además, el Muyocmarca su lugar más sagrado. Ese es el planteamiento en línea general. Bueno, y la batalla más épica se dio ahí también, ¿no? Entonces, claro. Fue porque no querían que lo toquen los españoles, ¿no? Sabían que tenían que defenderlo con todas las fuerzas posibles. De verdad que Sacsayhuamán es un lugar, pues... como te dije, para mí es el más fuerte que existe en la arquitectura incaica. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo pudo haber sido? Imaginando de repente y juntando junto con tus investigaciones, porque has trabajado en la restauración, me imagino que habrás visto excavaciones, habrás visto de todo. ¿Y cómo puede, qué pudo haber habido dentro de ese Muyocmarca? ¿Cómo pudo haber sido, si nos puedes hacer un viaje de repente... imaginario de cómo pudo haber sido ingresando a ese Muyocmarca? Correcto.
Hay que decir que en esta semana tenemos un episodio histórico que es, que podría llamarlo de mala suerte, ¿no? En la intención de restaurarlo muy rápidamente en los años 40 o 50, se trabajó con muy poca metodología arqueológica y entonces se levantaron. Prácticamente, si uno hace un recorrido, todo Sacsayhuamán está sobreexcavado. Entonces, casi no nos ha quedado espacio prístino para la excavación. Todos los hallazgos son hallazgos secundarios, es decir, de terreno removido. Y digamos, lo más importante cuando hace una investigación arqueológica es encontrar prístinamente las cosas como quedaron. Y el caso de Sacsayhuamán, por la obsesión de restaurarlo y recuperarlo, ¿no? Con la Junta de Reconstrucción del Cusco en los años 40, 50, se movió todo, de manera que es poco lo que podemos encontrar, digamos, en la asociación de los elementos, ¿no? Esa es una mala suerte que tenemos en Sacsayhuamán. Entonces, más tenemos que usar la propia evidencia de la arquitectura y lo que podemos encontrar como historias, como relatos. Y acá, tal vez, quien hace la hipótesis más fuerte es Luis Enrique Tor, de una de sus novelas que le llama Espejo de Constelaciones, ¿no? Él dice que, yo no he visto el documento, pero él dice que él se inspira en un documento en el cual había un conflicto por el uso de unos canales de agua que pasan por lo que hoy sería la calle San Agustín, que los que vivían ahí querían hacer uso de ese agua, y que los dominicos decían que no, que ese era un agua sagrada que venía desde Sacsayhuamán y que era un honor más bien que pase por esos solares. Y en ese juicio llaman al que aún vivía a este oficiante, que era el Quillahuata Quipucamayo, sería su cargo, ¿no? Que era un oficiante que participaba en rituales en este lugar, y él certificó y dio fe que ese agua que venía desde Sacsayhuamán y en el Muyo Marte. Y a partir de la novela de Luis Enrique de Tor, yo me atrevería, y bueno, y mis propias conclusiones de la forma arquitectónica, este en realidad era una especie de foso, la parte central era un tubo, ¿no? Un tubo largo, con agua al fondo. Eso sí queda claro porque los canales que hay afuera nos hacen ver que este agua evidentemente circulaba por ahí y luego sacralizada discurría por los canales, ¿no? Esa parte es absolutamente cierta. Pero ¿qué más nos dice Luis Enrique? Que estando en ese tubo se hacía la observación del cielo. Eso sí sucedía el 21 de junio como las partes preparatorias del Inti Raymi, ¿no? Uno de los episodios preliminares del gran Inti Raymi. Y que en ese tubo interno estarían reproducidas las constelaciones en oro y en plata, ¿no? Digamos, en especie de murales de oro y plata. Entonces, este personaje estaba, Quillahuata Quipucamayo, que estaba en presencia de el Inca y los señores de los cuatro suyos. Es de las pocas veces que oigo hablar de los señores de los cuatro suyos, se habla bien poco de ellos. Entonces, hacía las predicciones del clima, cómo iba a ser las lluvias, cómo iban a ser en general, todo lo que el cielo les podía hablar a través de, digamos, de este espejo. Y que esas instrucciones luego el Inca se las transmitía y se las daba como órdenes a los señores de los cuatro suyos para que que sean órdenes de gobiernos hasta el siguiente año. Yo creo pensar que, digamos, había por las otras tres murallas, me imagino que podía haber otros personajes que solo llegaban a los círculos más, digamos, más exteriores, ¿no? Y que solamente este grupo selecto de seis personajes participaba en este ritual. Y que terminado el proceso de predicción, este agua tenía que ser abierto en alguna compuerta que solo ellos conocían dónde estaba. Y ese agua es el que discurría y llegaba hasta el Coricancha a alimentar ritualmente el zoológico del que se habla, del que hablan las crónicas. Y que es cierto, porque hay crónicas hasta contables de cómo esos elementos han llegado hasta finalmente hasta Europa y se han contabilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parte del ritual era que este agua sacralizada descienda y llegue hasta el Coricancha para alimentar a este zoológico que era la representación para mí de la multiplicidad de seres que existen, ¿no? Pienso que la hipótesis que maneja Luis Enrique es la que sería más acertada. Y además que este sería el arquetipo primordial por el cual han sido reproducidos en todos los demás monumentos esta idea de espejos, ¿no? Hay espejos hasta en Machu Picchu en varios lugares. Y donde no había, posiblemente había artefactos móviles que eran en piedra que cumplían la misma función. Y seguramente el mismo día del año en todos los lugares del Tahuantinsuyo se hacían las mismas predicciones, pero a diferentes escalas, ¿no? Qué fascinante. No me lo imaginaba, no me imaginaba esa super hipótesis. Es de verdad, es fascinante. Pero Muyurmarca serían unos anillos concéntricos o serían tipo andenes concéntricos. Yo creo que como el gráfico que te mostré, ¿cierto?
La primera vez que yo lo vi ya como restaurador, vi los cimientos, se me ocurrió que era una estructura de tres troncos, digamos, troncos de cono, ¿no? Como el grafiquito que aparece a la izquierda. Y luego, para, digamos, mi sorpresa, cuando vi papeles, sus dibujos del maestro Chávez Bayón, coincidían perfectamente. Él también tenía una hipótesis más o menos de la misma forma. Y luego, bueno, la confirmación final es ese cuadro que estuvo en la Catedral de Cusco, que hoy está en un museo de la Argentina y que ojalá algún día lo podamos recuperar, el cual casi accidentalmente es un cuadro que está dirigido a celebrar la intermediación de la Virgen que ayudó a evitar que Manco Inca recuperase el Cusco. Y accidentalmente en la parte alta aparece este gráfico que evidentemente no puede ser otra cosa que el Muñoz Marca, ¿no? Y el de Entonces yo abajo creo. parece Coricancha, ¿no? Por la forma de D que tiene. Claro, podía ser San Cristóbal la Huaca que tenemos ahí, ¿no? Que Ah, eran pues, de parte. porque tiene forma de D, ¿no? Es interesante. Entonces sería como una especie de andenes circulares. Claro, o sea, como un sistema de uno superpuestos, ¿no? De tres, pero además que de Y solamente tres números. el de arriba sería hueco, digamos. El de arriba sí ¿Perdón? sería. El último sería así, de repente, una estructura Hueca, tipo sí. un Sundurwasi. Claro, hueca y con una coronita. Y hay una cosa que es bien fascinante. No sé si hay una reproducción de un niño Jesús con un coinca y en lugar de tener una aureola solar, en su cabecita tiene una especie de castillito que es muy, muy parecido a esta imagen. Es otra de las cosas que me hace pensar en esa coincidencia, ¿no? O sea, de que Del niño inca, ¿no? Tiene, ¿no? Los otros incas también tienen, los incas coloniales, virreinales, que aparecen en las pinturas virreinales, también en la Mazcapacha aparece el torreón, ¿no? Digamos, ¿no? Parece que es muy Usmar, ¿no? debería ser este Muñoz Marca, ¿no? Como arquetipo. Y además, si vuelves al gráfico que hice, es un Sí. gráfico muy universal. Esa idea de tres cuerpos superpuestos para representar los tres mundos es común a casi todas las culturas, ¿no? Ahí vemos una construcción de la cultura china, tenemos casi todas las torres de las catedrales góticas, incluso las renacentistas son así. En Corea es muy sagrada esa torre del oriente que le llaman. Entonces es un arquetipo repetido en todas las culturas que me imagino que representa eso, ¿no? Los tres mundos, y digamos, y esa forma circular habla de esa superioridad de lo espiritual sobre todo lo demás, ¿no? Entonces sería muy posible pensar que era la representación más sagrada que ellos tenían era esta forma, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque hablábamos la vez, ayer hablábamos en nuestro ensayo, el número 3, ¿no? Tú, Sí, como sí, sí. arquitecto y restaurador de Sacsayhuaman, habrás visto mucho ese número. Tenemos tres zigzag, tenemos tres niveles en Muyuc Marca. ¿Dónde más hay los tres? Hay tres, hay triple jamba también, ¿no? Dentro de las murallas. Y tres puertas para acceder de cada nivel a cada nivel. O sea, hay tres entradas en cada nivel. Ese es el otro. Y el rayo también es pensado como luz, sonido y. Ah, ¿cómo es exactamente? Pero bueno, también es un sistema de tres el propio rayo. Ah, Pero en de realidad. trueno, rayo y relámpago. Sí, exacto. Entonces, parecería, como te digo, que es una apología al número tres la edificación de esa semana. Interesante porque, bueno, se le atribuye, creo, a Pachacútec, ¿no? La ejecución de esta obra, ¿no? Claro, pero yo creo que su construcción ha durado mucho más tiempo que la vida de un solo inca, ¿no? Bueno, Claro. la cronología de los incas es algo también que puede ser muy simbólica, ¿no? Porque si hablamos de lo que de las crónicas de los 100 reyes y varias incas y varias, nos haría que pensar que cada rey ha podido simbolizar también una dinastía, una capacuna, en fin, es un poco simbólico, pero la construcción solo en el periodo de la vida de un gobernante me parece imposible. Además que algo que sí he podido constatar como restaurador, que hay varias partes inconclusas del monumento. O sea, sobre todo en los extremos hay andenes a medio hacer, en los cuales existen ya los cimientos, pero las partes laterales todavía no están preparadas para recibir la siguiente piedra. Entonces, o es que estaba medio construido, o como todo en el mundo andino estaba en proceso de transformación, tal Como vez. en todo el mundo, ¿no? Tampoco Lima, ni Cusco, ni San Pablo, Nueva York, todavía no se han terminado de construir, ¿no? Me imagino que siempre hay obras que hacer, siempre renovaciones, hay que restauraciones, edificaciones y todo, siempre se renuevan las cosas, ¿no? Entonces, no sería algo diferente, ¿no? De lo que ya vemos.
Interesantísimo, interesantísimo. Y ahora vamos al otro tema, así parte de este estudio de hipótesis de temas ancestrales, que también es un tema que le fascina a Ricardo y particularmente a mí también. Vamos a ir ahora al tema del AINI, la mirada holista en el pensamiento andino y su mensaje al mundo. ¿Te parece, Ricardo? Genial, genial. Acá sí no vamos a usar imágenes, solo vamos a conversar. Sí, vamos a comentar. Yo soy un convencido de que está muy subvaluada la manera en que comprendemos un concepto tan fascinante como el AINI. El haberlo reducido solo a un trabajo colectivo o un juego de reciprocidades me parece que es devaluar el sentido de algo que fue muchísimo más sabio y más holista en el pensamiento andino. Yo me atrevo a pensar, porque creo que muchos estudiosos han llegado a la misma conclusión, que el hombre andino es un ser ansioso por el equilibrio. Y como el equilibrio es sumamente inestable y se rompe a cada rato, parte del ejercicio de vida del hombre andino es estar restaurando este equilibrio permanentemente a través de sus acciones, ¿no? Los ejemplos más claros, desde dos formas, una positiva y una negativa, serían la ofrenda a la tierra. Por ejemplo, ¿por qué hace uno una ofrenda a la tierra? Uno hace una ofrenda a la tierra cada vez que quiere empezar un nuevo proyecto. ¿Y eso por qué? Porque este nuevo proyecto va a alterar un equilibrio preexistente. Mis aspiraciones, construir una casa, modificar, hacer algo, está rompiendo un equilibrio preexistente, entonces yo estoy alterando un equilibrio. Entonces yo le tengo que pedir permiso, tengo que congraciarme digamos, con la tierra, con el ente rector de donde yo voy a emprender mi proyecto. Y por eso es que hacemos un tributo, ¿no? Entonces el hombre andino, por eso siempre hace el tributo, porque sabe que cuando él es el que rompe el equilibrio, tiene que hacer un tributo para restituirlo, restaurarlo. Pero también puede suceder al revés, y esto sucede, por ejemplo, muchos habemos visto cuando a una mamacha del campo se le cae su criatura, su guagua, en el lugar donde se ha caído va y rápidamente, si tiene un alfiler o un clavo, lo pone en el piso. ¿Y por qué? Porque en este caso es al revés, es la tierra la que quiere romper el equilibrio. La tierra quiere enfermar a la guagua, entonces en ese momento la reacción es violenta, porque tú no permites que rompa ese tu equilibrio de salud, ¿no? Entonces, pensando en eso, yo he tratado de comprender que el AINI digamos, es una forma ontológica de reconstruir permanentemente el equilibrio que se rompe. Y esto tiene muchísimas expresiones. Por ejemplo, empecemos la idea de la medicina en el antiguo Perú. La idea de la enfermedad es siempre una rotura del equilibrio, una falta de armonía a veces entre el cuerpo y el alma, el cuerpo y el alma y el espíritu, o solo una enfermedad del cuerpo. Y a diferencia de la medicina tradicional moderna, la ritualidad para curar en el pasado y que todavía pervive en nuestros tiempos, está dirigida a reconstituir equilibrio, ¿no? A rearmonizar. Y no solo acá también, digamos, el mantra Om, que es el AUM, se repite para volver a poner los tres mundos en los que habita el hombre en una sola unidad a través de la repetición. O sea, creo que en todas las culturas, no solo en la nuestra, siempre se ha pensado que la enfermedad es una rotura del equilibrio. Por ejemplo, la forma de la aritmética andina, cuando leía al maestro Gary Hurton, me hizo pensar que también no es que la matemática y la aritmética es universal. No es tener una manera diferente de pensar la aritmética que es la restitución del equilibrio. Y esto se puede comprobar, y eso lo comprobó el doctor Hurton en sus investigaciones en Cusco, en Bolivia, en varios lugares del Ande, que, por ejemplo, las mamachas siempre cuentan simetrizando al 5. Cuando uno compra al mayor, usa y dice, van 10, pero llevo 2, porque si la mano que agarró tenía más de 5, hay un superávit o hay una deuda, pero siempre está simetrizando en función del arquetipo 5, ¿no? Entonces, hasta su aritmética es un juego de simetría. Posiblemente la interpretación más cercana que tenemos de los quipus, por lo menos de los contables, ¿no? De los otros no conozco nada, pero de los contables parecería que son un sistema de juego siempre de tres hilos. En el hilo central, por ejemplo, estamos hablando del tributo oficial, que ya en época de con presencia de los españoles acá. No sé si también era así también de, digamos, de los ayllus digamos, ante el Inca, ¿no? Y los otros dos hilos parecerían ser el juego de reciprocidades. Por ejemplo, el año pasado yo no pude, entonces me prestaste. Entonces este hilo estaba apareciendo cómo están nuestras cuentas, digamos, con mis vecinos, y cómo están mis promesas de cumplimiento están en el siguiente hilo. Entonces siempre estamos, como te digo, simetrizando, ¿no? Los juegos de los niños, por ejemplo, casi todos están pensados en reconstituir lo que está disperso, ¿no? Volvemos a juntar lo disperso.
muchos de los mitos del Ante están asociados y repensados en por ejemplo, uno es el de Takewasi, ¿no? Ver una sola planta reunido, el haba, la papa y el maíz. O sea, siempre estamos juntando lo disperso, ¿no? Cuando hacemos una ofrenda a la tierra, siempre estamos juntando todo aquello que en proceso creacional se dispersó, lo estamos volviendo a juntar. Entonces, como que somos unos obsesionados por tener y restituir equilibrios. Yo siento que el Aini es ese, ¿no? Y el mensaje que nos da este Aini es de que posiblemente mucho de lo malo que le está pasando al mundo es que hemos perdido ese sentido de estar en armonía y en equilibrio permanente, ¿no? No solo el hombre con sí mismo, sino el hombre con su medio y el hombre con lo divino, con lo cósmico. Entonces, para mí la dimensión del Aini salta a toda esta escala, ¿no? Claro, porque de repente, claro, porque disculpa que te corte, ¿no? Como hablábamos ayer, decía que el principio del hombre andino, del hombre y la mujer andina, no es solamente, él no está en el centro, ¿no? Como lo hace Occidente, ¿no? Él es parte de, ¿no? Exacto. Como decíamos también, hablábamos ayer también, el hombre andino no adora huacas, ¿no? El hombre andino retribuye a las huacas, ¿no? En el sentido de que, y eso mucha gente lo reclama, ¿no? Dice, no es que adoremos al sol, no es que adoremos a las huacas, sino es que le damos gracias, ¿no? Porque él nos da y tenemos que darle. Entonces, esa reciprocidad constante, ese aire constante lo hace diferente. Ahora, hay mucha gente que ahora mezcla, y he escuchado también a gente, bueno, y tiene toda la razón, ¿no? Gente que pertenece al área de cultura, ¿no? Que les incomoda mucho cuando empiezan a mezclar, digamos ya, ideologías occidentales, asiáticas, con las andinas, y que en realidad a veces no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el mundo andino un principio es te doy y recibo algo a cambio. En Occidente hay unas ciertos pensamientos donde dicen te doy todo sin pedir nada a cambio. Entonces, pienso que de alguna manera esta complementación andina hace que el mundo constantemente se vaya regenerando con empatía, ¿no? Porque hace que tengas empatía con el otro, porque sientes el dolor, sientes el sacrificio que el otro hace por ti para que subsista, por ejemplo, el sol, ¿no? Se sacrifica, vamos a decir así, para que el mundo subsista. ¿Qué me vas a dar tú a cambio de ese sacrificio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene después el Inti Raymi, el Capac Raymi, todos los Raymi que conocemos, ¿no? Entonces, y respecto al número 5, es interesante que ayer hablábamos justamente de este tema, de esta crónica de Huarochirí, donde cómo se hablaba del fin de la eternidad del hombre, ¿no? En el sentido de que antiguamente los hombres eran inmortales y el mundo se empezó a llenar hasta aquí. Dicen que en las ceremonias de entierro la gente velaba al muerto durante 5 días y al quinto él volvía resucitado, ¿no? Esto cuenta en las crónicas del manuscrito de Huarochirí, y dice que una mujer se molestó porque su marido llegó después al sexto día, y llegó el alma de él para resucitar, y pues ella molesta, le avienta una coronta de choclo en la cabeza y le dice, ¿por qué te has demorado? Y el hombre hizo como una mosca, ¡psiu! Y se fue. Así cuenta la crónica, ¿no? Y al quinto día, pues, todos empezaron a morir. Ya desde ese momento, pues, la gente empezó a morir. Y el número 5, ¿no? El número 5 a mí también me parece que sale mucho en varias versiones, a pesar de que hay pacos, hay altomisayos que dicen que el número 5 no es un buen número, ¿no? Que es un número de mala suerte porque tiene que ser siempre 4, 8, 16, son números par, ¿no? Pero tú tenías también una teoría, ¿no? De que el 4 tiene un centro, que es un quinto. A ver, sí, a ver. Me permite terminar dos cositas que me habían pasado en lo del Aini, y pasamos a los números. Por ejemplo, el Aini ha sido una pieza vital en la construcción política de Tahuantinsuyo, Tinsuyo, ¿no? Porque ese salto del pequeño señorío regional a un imperio, entre comillas, de dimensión pancontinental, se construyó en función a reciprocidades, ¿no? Entonces, el problema es que el crecimiento fue tan grande que no alcanzó la logística del Tahuantinsuyo en Cusco para seguir desarrollando este juego de reciprocidades, y empezó a debilitarse esa conexión con los señores. Y eso también estaba vinculado con el tema de que cada sitio que se anexaba a Tahuantinsuyo, porque existía el mando dual en el antiguo Perú, su señor dual tenía que vivir en Cusco, y si había un levantamiento o se faltaba al Inca en ese lugar, ese señor dual era sacrificado.
Pero bueno, volviendo al tema, el AINI fue vital en la construcción política también del Tahuantinsuyo. Y como dices, exactamente concuerdo contigo, es el eje de la mayor parte de los reinis, ¿no? Los reinis de la curación, como el Sitio Reini, o el reini de reunir lo disperso, también que sucede en Inti Reini, donde se congregaban de todos los lugares de Tahuantinsuyo. Incluso se habla que lo que hoy es la casa, ¿no?, de los cuatro bustos, era la cancha donde se reunían por 3 días las huacas de todo el imperio, ¿no? Entonces, el principio del AINI, como digo, es transversal al pensamiento andino. Yo diría que está a nivel ya de un dogma. Y yo lo representaría, y estas tampoco son palabras mías, son palabras de un amigo, ¿no? Diríamos que es el principio ontológico más importante tal vez del antiguo Perú, pero que se logra expresar en forma tan simple como que es esta: dar y recibir lo que sea necesario para reconstituir el equilibrio de manera cíclica y permanente. Eso creo que es lo que hace mágico este AINI, ¿no? Y Interesante. si te parece, podemos hablar de los números, porque los números Claro. es un tema muy interesante. Yo tengo la perspectiva de que, por ejemplo, la dualidad y los tres mundos son un mismo concepto, pero desde analizado de diferentes perspectivas. Lo mismo que el número 4 y el 5, o si queremos el 6, el 7, o el 2, el 3. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la dualidad, desde mi perspectiva, son los límites de la existencia, digamos, del hombre, ¿no? El polo material o sustancial y un polo espiritual. Pero si lo llevamos eso a los tres mundos, están esos dos polos, pero está encima de los dos el espíritu, el inmanente, aquel que no se afecta por la creación, el permanente. Entonces, si yo estoy en la perspectiva en que me es visible el principio, estoy hablando de tres mundos. Pero si estoy solo en la perspectiva humana, que es, digamos, la proyección en el plano horizontal y todo eso, me quedo en la dualidad. Lo mismo pasa para mí a nivel del territorio, ¿no? El territorio, la cruz es, por ejemplo, el símbolo que sintetiza la construcción del territorio como una geografía sagrada, y parte de un centro y se despliega en cuatro direcciones. Si yo solo enfatizo las direcciones por las que ha sido creado el territorio, estoy hablando del Tahuantinsuyo, estoy hablando del reino de los cuatro señores en la antigua China y de muchos reinos, así como el número cuatro en toda la tierra, pero todos esos reinos nacieron de un centro. Entonces, si yo enfatizo ese centro, ya no es un, y estamos hablando del número cinco, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el siete, ¿no? El siete está asociado, por ejemplo, a la luz, o sea, los tres colores primarios y secundarios, pero si yo los fusiono todos, forma el blanco, que es el séptimo color. Entonces, si estoy hablando con la fusión y el principio de todos, estoy hablando de siete, pero si solo veo los proyectados, estoy hablando de seis. Lo mismo en la semana, digamos, en el tema bíblico. Dios tiene 7 días, ¿no? Pero Dios lo hace todo en 6 y uno descansa. Entonces, ese descanso, que es bien simbólico en temas esotéricos, representa que, digamos, esa inacción, pero de la cual todo es creado. Entonces, nuevamente estamos hablando de 6 manifiestos y uno que no es manifiesto. Si eso lo llevamos al cuadrado, el 7 al cuadrado es el 49, y luego igual el 1 que no se cuenta, hacemos el 50, que es el origen del año sacro también para los cristianos, ¿no? Entonces, siempre hay un juego de los números, el 12 y el 13. El 12 es un número asociado al sol nuestro, pero también es asociado a Cristo con sus 12 enviados. Pero si tú cuentas a Cristo, que es quien los envía, o al sol que envía los 12 rayos, estamos hablando del número 13, ¿no? Entonces, a mí, en mi perspectiva, hay ese juego, ¿no? O sea, si yo me sitúo de donde puedo ver el principio más, siempre tengo un número más, el 3 en lugar del 2. Pero si estoy en el plano plenamente humano, donde acontecen las cosas, estoy en el número inferior. Interesante. Sí, pues hay, bueno, definitivamente hay coincidencias entre otras culturas, ¿no? Evidentemente, pero yo pienso particularmente que pueden haber coincidencias, pero bueno, el contexto, la geografía, el clima, los principios, de alguna manera le dan su variación, ¿no? Eso le dan la autenticidad respectiva, ¿no? Y según tú, también tus estudios y bueno, sobre todo tu trabajo de restauración, que ya has intervenido templos importantísimos de incaicos. Debes haber visto también inclusive en la propia arquitectura, ¿no? ¿Tú crees que dentro de la arquitectura también, o sea, sabemos que existe el doble y triple jamba, pero también en el tema de los propios muros, ¿tú crees que haya habido un lenguaje numérico dentro de la formación de un muro incaico?
Porque hay gente que está empezando a especular, por ejemplo, y eso hablábamos con Washington Campana también, que están empezando a ver números y formas dentro de de los muros incaicos, ¿no? Washington Campana hablaba de, por ejemplo, que si hay imágenes de llamas y alpacas dentro de los muros de Sacsayhuaman, pero al mismo tiempo había también, hay una suerte de numerología, vamos a decirlo así, entre comillas, de estas protuberancias que salen de de los muros y que de alguna manera forman sombras, ¿no? Forman sombras en solsticios, en equinoccios, y que tendría que, quizás estaría asociado a una cierta cantidad de números. ¿Qué opinas? ¿Tienes algo de idea de esto, Ricardo? Mira, el tema es un poco difícil porque siempre llega a un plano muy especulativo, ¿no? Al no haber evidencia escrita de estas cosas, es mucho lo que Claro. puedes. Yo creo que sí hay un principio, digamos, lo de la doble jamba y la triple jamba es muy claro para celebrar lugares importantes y mucho más importantes, ¿no? Creo que eso es muy claro. El principio de la cruz y la cuatripartición también en en la arquitectura es clarísimo, ¿no? Lo tiene presente Machu Picchu, lo tiene presente Cusco, lo tiene presente prácticamente todas las llantas. Y ya especular un poco más con los números, no me atrevería a decir si es cierto o no, pero inclusive en algunos casos, por ejemplo, esas protuberancias de las que hablan, cuando son las protuberancias de las piedras, en realidad estamos hablando de muros que están inconclusos, ¿no? Esas protuberancias de un muro acabado ya no existen, ya deberían haber sido cortadas. Los muros que ya están perfectamente concluidos ya no las tienen. Pero sí hay emanaciones de eso de que los incas juegan con las sombras, sí me parece que es verdad. O sea, yo sé, pero yo lo vincularía más que al juego de los números, a los principios de geografía sagrada, ¿no? Ya, digamos, ya Claro. esos tótems, digamos, que son los regentes del territorio, como los seres intermediadores con el dios creacional, digamos, me parece que ahí sí hay muchísimo más realidad. La especulación en que en todo haya números, en todo haya significados, no lo sé, no me atrevería ni a afirmarlo ni a negarlo. Pero la otra cosa es que Perfecto. también, digamos, la arquitectura es hecha por miles de manos, ¿no? Entonces, el maestro Gasparini decía que, por ejemplo, que una manera de salir del anonimato de esos miles de alarifes que participaban anónimos era que, tal vez como mensaje personal, alguien encontraba la manera de decir algo en la piedra que está tallando, ¿no? Pero si fuera así, que es muy probable que eso también ha sucedido, estamos hablando de muchos pequeños mensajes, ¿no? No estamos hablando del gran mensaje estructurado. Puede haber esos pequeños mensajes que han sido dejados por alarifes, con seguridad que sí, ¿no? Pero no sé si es parte de un discurso o es lo que quiso dejar un Claro, pequeño. yo hice la pregunta porque hay gente que pregunta esto, ¿no? Entonces es bueno que lo aclares, ¿no? Como dice, bien dices tú, no hay que dejarnos guiar por la especulación, ¿no? Hay que investigar, hay que buscar fuentes, hay que apoyarnos de la arquitectura, de la arqueología, antropología, etcétera. Pero es interesante preguntarte esto porque hay gente que también no lo sabe, ¿no? Entonces es bueno dejarlo en claro, ¿no? Y el siguiente tema sería este tema de aquí, que también es interesantísimo, que hemos estado cerca y ya lo hemos compartido inclusive hace poco, ¿no? Hemos vivido un Inti Raymi diferente al resto, que inclusive también tienes tus propios puntos de vista. Cuéntanos sobre esos temas, Ricardo. Bueno, el concepto del año sacro andino es yo diría que es una travesura que se nos ocurrió a unos amigos hace unos 15 años, porque sucedió que en una misma semana se juntaron las dos fiestas, el Inti Raymi y el Corpus. Entonces, bueno, yo me puse a indagar en los calendarios cada cuánto tiempo sucedía esto, y era arbitrario. A veces sucedía cada muchísimos años, a veces sucedía muy a menudo, pero digamos, hay años especiales en que las dos fiestas se juntan, ¿no? Entonces empezamos a especular qué significados podía tener cuando esas dos fiestas maravillosas se juntan. Y podían haber muchos, ¿no? Porque la primera es que hay que decir que las fiestas en la humanidad tienen casi dos naturalezas, o son solares o son lunares, ¿no? Las fiestas solares siempre son en calendario fijo porque el sol es, digamos, permanente y fijo, siempre tiene una misma fecha en el año y están asociadas a la espiritualidad, mientras que las lunares son móviles porque están asociadas a a la luna, que tiene calendarios móviles, y porque la luna, digamos, está asociada a la materialidad, ¿no? Universalmente. Entonces, está claro que el Corpus es una fiesta
desde el nombre del cuerpo de Cristo, ¿no? Hay que digas que exacta la condición material, humana, corpórea de Cristo. Entonces, el hecho de que esté en una semana está hablando de una conversación de las fiestas que representan los dos extremos, ¿no? La fiesta soldal por antonomasia, nuestro Inti Raymi, que es muy, desde mi perspectiva, muy equivalente a la Pascua cristiana, y la fiesta del cuerpo. Pero hoy no quedan los emparentamientos, ¿no? Los emparentamientos son más grandes, porque en realidad yo soy de los convencidos de que estas dos fiestas caminan juntas, por lo menos desde el año 1472, ¿no? Cuando se termina de abolir oficialmente por Boledo la práctica del Inti Raymi, que siguió sucediendo durante muchos años, incluso con presencia española, se termina de abolir entonces la sabiduría de nuestros ancestros permitió cobijar debajo de esta fiesta lunar y corpórea la fiesta espiritual. Y hubo muchísimos artificios que lograron para que esto sea posible, ¿no? Abdicar, por ejemplo, a la presencia de diferentes santos, la adoración a algún ancestro, ¿no? Posiblemente San Cristóbal concuerda con la adoración al rayo, por ejemplo, ¿no? Y así seguramente cada una de las imágenes debe tener una feligresía que deviene de los ayllus que adoraban a algún personaje. Se habla de cráneos, huesos escondidos, de momias dentro de estas primeras imágenes. Se habla que si eso no podían, por lo menos un alfiler era puesto dentro de las ropas para simbolizar que también estaba representando paralelamente, cobijando la otra representación. Se habla también, por ejemplo, de que el nombre original de Chiriuchu era Altar Uchu en esos años. Y si uno ve el chiriucho es como una ofrenda a la tierra que uno se la come, porque tiene exactamente la misma estructura. Y su manera de comer correcta es mezclando todo, ¿no? Mientras uno lo come. Entonces, es semejante a una ofrenda para la Pachamama, ¿no? Es semejante. Claro, pero es una ofrenda que se come, como hay ofrendas que se queman, que se entierran, que se tiran al río, que se comen. Y se comen justamente en el momento en que se hace esta fiesta, ¿no? Entonces podría ser una demostración más de que esta fiesta, desde que se instauró y se hizo práctica, digamos, impuesta, cobijó a nuestro Inti Raymi, ¿no? Junto con algunas personas estábamos obsesionados por que este Corpus Christi alcanzara la condición de patrimonio mundial, ¿no? Por todo eso que representa, por toda la ritualidad, la complejísima logística. Hay un libro del doctor Waiwaka fascinante de cómo se organizan para cada uno de ellos. Y yo le aumentaría todo eso, la capacidad que ha tenido de esconder, de cobijar debajo al Inti Raymi, porque mucha de la fisonomía que tiene como el desfile de las figuras parece equivaler a ese desfile de las huacas que sucedía con el Inti Raymi, ¿no? Entonces, en base a esa travesura se nos ocurrió pensar que cada vez que una semana, que digamos es una unidad de tiempo sagrada, ¿no? desde la creación, concuerdan estas dos fiestas, estamos en presencia de un tiempo especial, de un año sacro andino, ¿no? Y así sucedió, no tuvo mucho peso, no llegó a calar mucho, pero creo que la idea puede quedar todavía viva de repente para la siguiente vez en que sucede este fenómeno que se juntan, ¿no? Las dos fiestas. Excelente. Y bueno, de verdad que yo una vez conversaba con un amigo que él es también aficionado a todos estos temas, justamente ese tema, ¿no? El tema de esta dualidad, ¿no? Digamos. Y decía que una señora le contó que en la Virgen de Belén a veces se encontraban huevos de oro y plata. Y es interesante porque realmente, bueno, si no me equivoco, si no me estoy equivocando, si alguien me corrige, si alguien que está viendo ahí, no todos lo sabemos, la Virgen del Belén está asociada a Mamá Nahuarque, entonces, la esposa de Pachacute, ¿no? Entonces, claro, si tú te das cuenta, las propias vírgenes y los santos que salen a conversar, porque se visitan. Yo cuando les cuento a gente aquí en Brasil, me dicen, ¿cómo se pueden visitar los santos? ¿Qué tipo de cristianismo tienen ustedes? Y le digo, es que es un cristianismo andino. Es un cristianismo huacanismo, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es de los dos. Y es que se visitan, se conversan, una virgen se pone bonita para el santo. No, nunca se ha visto eso, pero me hace acordar mucho a cómo cuando se cuenta que en fiestas principales incas las momias se iban a visitar entre ellas, y se hacían hablar a las momias, ¿no? Conversaban entre las momias, mientras los parientes comían junto con ellas, se casaban todavía las momias con otras personas, hay una
una anécdota que cuenta Pedro Pizarro, el acompañante de Francisco Pizarro en Cusco. Dice que cuando este Pizarro estaba con todas las huestes allá en Cusco, un indígena noble se le acerca y le dice a Pizarro: por favor, ayúdame a casar con una mujer de un fulano, pero no me está dejando casar porque necesita que alguien me apruebe. Puedes ir tú, le dice. No, Pedro, anda tú, le dice, en mi representación. Cuando Pedro fue, pues había una momia al frente, y le dice: ¿y dónde está el señor? Él es el señor, él es el que no me está dejando casarme con su hija. Pero él es una momia, le decía, es un muerto. No, le dice, él es un malqui, él está vivo. Entonces, dice que él tuvo que decir: señor, usted le deja, por favor. Y dice que digamos, su camayo, el encargado de la momia, dijo que sí, la momia había dicho que se puede casar. Llamaba ese que podía escuchar a los malquis, ¿no? ¿Cómo? Malqui Vilas, algo sí creo que era el nombre del oficial que podía escuchar. Matihuila, ¿no? Huillac. Sí, como el Huacacamayo, también el Huacacamayo, ¿no? Entonces, esta persona, pues, le dijo que se podía casar. Entonces, cuando yo escuchaba esto y leía esto, me hacía acordar a esta conversación que tienen los santos en el Corpus Christi, ¿no? Y que aún, pues, tiene vigencia. Es como si fuesen huacas encubiertas de mantos cristianos, ¿no? Exacto. Eso que has dicho, no lo había pensado de esa manera, pero tienes toda la razón. Sería un elemento más que refuerza la idea de que el verdadero Inti Raymi, digamos, tenemos el Inti Raymi y la celebración, pero el que ha pervivido estos 4 o 5 siglos es el que está debajo de estas vestimentas del Corpus, ¿no? Muy interesante esta reflexión, Ricardo. ¿Quieres continuar a apuntar algo más sobre esto o pasamos al No, siguiente? creo que saltamos al siguiente, que es el hablar de los tres mundos, y ahí sí voy a necesitar que me ayudes con la imagen 7. Claro que sí. Voy a seguir hablando, si quieres, de los tres Sí, mundos. sí, sí. Ya me había adelantado, porque antes de plantear el tema de los tres mundos, quería hablar de este juego con lo que hay entre el número, en la dualidad y los tres mundos, entre el 4 y el 5, el 6 y el 7, el 12 y el 13. Tiene que ver con eso, ¿no? Pero, digamos, todo esto partiría, el primer ensayo con los números tiene que ver con el concepto de la existencia, digamos, agrupada en tres mundos, ¿no? Esto es muy andino, pero al mismo tiempo es sumamente universal. O sea, no conozco ninguna cultura de las que yo he podido leer y a conocer algo que no haya concebido la existencia exactamente igual. Por ejemplo, si nos vamos al tiempo extremo oriental, la primer simbolismo de un rey era el del rey Wang, que era esa especie de E que vemos en la parte izquierda alta, y que está simbolizando que la flecha está atravesando los tres segmentos, ¿no? Está atravesando los tres mundos. La corona papal, digamos, que es uno de los símbolos más conocidos, en realidad son tres llaves representando uno a cada uno de los mundos, eso está al lado derecho. Y eso está representando que el Papa, en representación de Cristo, es rey de los tres mundos, ¿no? Ese encuentro que parece que es una anécdota en el cual Jesús, los tres reyes magos dan encuentro a Jesús, en realidad lo que está mostrando es un encuentro entre una tradición más antigua y primordial, en el cual los reyes que representan a los tres mundos, que es Melquisedec, que en este caso es llamado Melquior, y sus dos ayudantes, están reconociendo a Jesús como rey de los tres mundos en su triple condición, ¿no? De rey, profeta y sacerdote. Podemos seguir con eso. En el mundo alquímico también se hablaba de azufre, mercurio y sal como la construcción. En la antigua India, en la antigua China, por ejemplo, igual siempre se hablaba de esos tres. Y ojo que cuando hablamos de estos tres, el cielo se diferencia de la atmósfera, ¿no? Porque el plano más bien espiritual en muchos es planteado como cielo, pero cielo atmosférico. Mientras que el que está más arriba, ese plano inmutable, eterno, es el, digamos, sería lo sagrado. Entonces, en esa misma idea, también valdría hablar del monosílabo sagrado Om, ¿no? Que en realidad está compuesto de tres letras, A, U, M, que cada uno representa los tres mundos. Entonces, este vocablo es una forma de organizar y volver a reunir en equilibrio estos tres mundos. Por eso es que se repite como un mantra, pero cuando nos vamos a nuestro mundo andino, sucede lo mismo, ¿no? El mundo espiritual claramente es el Janat Pacha, ¿no? Ahí no hay ninguna duda. Creo que es muy equivalente.
Esto es muy parecido en todas las culturas, no necesita mayor explicación. Tampoco el polo que es claramente material, ¿no? Que es la sustancia, es muy parecido en todo. El que sí es un poquito diferente es el plano cualitativo, el polo cualitativo. Es el que nosotros llamamos el Ukupacha, porque digamos, en el caso nuestro, en el mundo andino, estamos enfatizando la interioridad de este mundo. O sea, el mundo de las almas es interno. O sea, mientras que nuestros cuerpos físicos son colectivos, nuestra alma vive en nuestra interioridad. Las almas no conversan entre sí. Es un diálogo interno. Entonces, yo creo que lo que el Ande ha querido enfatizar con el nombre Ukupacha es esa parte de interioridad. Otros enfatizan su inmaterialidad, por eso para algunos es aire, ¿no? Pero siempre está asociado a ese principio, digamos, por usar un término que todos conocemos, es alma. Entonces, cuando nos vemos la trilogía completa, estamos hablando siempre de tres mundos. Pero si nos quedamos con el hecho creado de la creación, digamos, lo que representa el Hanapacha, este mundo inacible, no, este plano divino, no participa de la creación, de la manifestación. Entonces, nos quedamos con los dos extremos de la dualidad, de los que sí participan, ¿no? Que es un polo sustancial y un polo esencial. Y esta dualidad tiene muchísimas representaciones. Por eso te voy a pedir que me ayudes con la siguiente imagen, que es la Sí, imagen. claro. Muchos estamos tentados a pensar que la dualidad original, la primera, la primordial, es varón y mujer, ¿no? O macho y hembra. Y eso no es cierto. O sea, la dualidad primordial es la sustancia y la esencia. Seguramente que en el Ande y en el antiguo Perú ha habido un término para esto, pero en la única cultura que perviven con sus vocablos originales es en el hinduismo, que es el Purusha y Prakriti como principios supremos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, este polo, digamos, material es el soporte corpóreo de todo lo creado, mientras que el otro es el soporte psíquico o cualitativo, el que califica todo lo creado, ¿no? Es el inasible, el inmaterial, pero que le da orden, que le da significado. En la cultura andina, el camasquén. Perdón, claro, exacto. El camasquén. Correcto, perfecto. Entonces, ya, digamos, la aparición de lo femenino y lo masculino ya es por, digamos, por expansión del concepto. ¿Y cómo lo demostramos? Digamos, la hembra, la mujer, provee para el nuevo ser toda la materialidad que éste va a tener, ¿no? Pero ¿quién determina, por ejemplo, si va a ser varón o mujer? Es el único, la única célula masculina, que es el espermatozoide. Entonces, por esa participación es que lo femenino, digamos, participa del soporte corpóreo material, mientras que lo masculino participa de la cualidad. Lo mismo pasa con la tierra, ¿no? La tierra provee a todo lo que brota de ella, todo el soporte material. Sin embargo, aquellas cosas que no son materiales, que son inasibles, como la luz, digamos, el aire, sin eso no funcionaría, ¿no? No sería posible todo lo que provee la atmósfera. Por eso el cielo participa del lado cualitativo. La luna y el sol también ya lo habíamos hablado un poco, pero había que decir que en las tradiciones antiguas había las realizaciones, digamos, solares, que eran perfectas, y las lunares, que eran imperfectas. La luna, igual que los seres mortales, muere cíclicamente y renace y se recrea. No es como el sol, que es siempre inmutable, ¿no? En la esfera de la luna dicen que los seres toman su próxima encarnación, lo dicen muchas tradiciones también. Luego la Virgen y Jesús, que en este caso, digamos, la Virgen en la ecuación del nacimiento de Jesús es un vehículo puro, ¿no? Pero que le provee igual materialidad, pero es puro. Mientras que para esa ecuación sería el papel masculino, el cualitativo lo haría el Espíritu Santo, pero lo vuelve a ejercer Jesús más adelante como verbo, ¿no? Porque Jesús es el verbo, igual que Dios con solo la palabra ordena que, digamos, todas esas masas informes, digamos, se vuelvan la creación. En los colores es bastante nítido, el negro representa lo cuantitativo, como esta cosa informe todavía, como esa masa que espera, y el color blanco que representa la luz que cualifica y le da orden a todo. En las formas es lo material, ¿no? La forma cuadrada, que representa la solidez, digamos, la estabilidad, representa lo material, mientras que la forma redonda, que es como si no estuviera en el mundo, que es igual desde cualquier perspectiva, representa lo espiritual. Por eso, un poco la superioridad de la forma redonda que se ve en el Muyo Marca, por ejemplo, ¿no? Me olvidé de decir que cuando sucede la creación, no es que Dios creó de la nada, o sea, Dios. Había un caos preexistente, o sea, una cosa sin orden, pero ya existente, y Dios la ordena, ¿no? A través del verbo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que siempre está primero esa materialidad, esa corporeidad, esperando la acción ordenadora o psíquica o espiritual que viene a ordenar.
Entonces, si eso lo llevamos a los números, el primer número tiene que ser material, no puede ser espiritual, porque tiene que venir luego el que es espiritual a ordenarlo. Y el primer número dentro de la lectura esotérica no es el uno. El uno es como así, como es como el letra, el principio, pero no, ya a partir de la aplicación de ese número surgen los demás. El primer número es el dos, y es el primer número par y es el que representa la materialidad, y el tres es el que representa la espiritualidad. Entonces, cuando decimos que todo lo existente es la reunión de los polos, lo material y lo material, o digamos, lo corpóreo y lo cualitativo, estamos diciendo que es la reunión del 2 y el 3. Por eso la reunión del 2 y el 3 que hacen el 5 representan todo lo creado. Y ahí te voy a pedir la siguiente lámina, por favor, porque vamos a ver que todo lo que existe como creación puede ser resumido en el número 5. Hablamos a nivel ya de la geografía, ya lo habíamos hablado, la cruz, ¿no? Un centro y el despliegue en cuatro direcciones está representado por ese 5, que es la reunión del 2 y el 3. Si hablamos de los elementos, digamos, de los que hablaban los antiguos, del éter, el aire, el agua, la tierra y fuego, por supuesto que son totalmente simbólicos, ¿no? En realidad, el éter es el elemento innacible del cual nacen todos los demás, y el aire es la primera manifestación, digamos, indiferenciada, que luego por polarización forma todo lo construido. Pero nuevamente estamos hablando de un sistema de cinco. Lo mismo que pasa en el espacio, en las yastas sagradas, con una plaza o un coricancha, y luego se despliegan cuatro direcciones. Y podríamos eso incluso llevarlo al ser con sus cinco sentidos, de los cuales el centro es ocupado por el sentido del oído, ¿no? Porque Dios lo crea todo con solo la palabra. Entonces, a lo que quería llegar es que este juego de números nos hace ver que el 5 es la reunión de todo lo creado. Pero si nos quedamos solo con lo creado, nos quedamos con el número 4, ¿no? Y de ahí aparece la superioridad de por qué el número 3 es superior al número 2, pero por qué participan también digamos, de un mismo juego de significados. Y de ahí te pediría que me pases a la siguiente lámina, porque enfatiza bastante bien digamos, algunos símbolos universales. Podemos decir que la cruz es el más universal de los símbolos, tanto así que en discusiones que hubieron, no sé si en la Edad Media, entre los filósofos musulmanes y los cristianos, los musulmanes le decían, bueno, los cristianos se quedaron de la cruz con la imagen, pero nosotros con el fundamento, porque el fundamento de la cruz es el número 5. Entonces, casi todas las prácticas de los musulmanes están orientadas a hacer cinco cosas, ¿no? Cinco rezos, cinco cosas que hacen en la vida, cinco lugares a los cuales peregrinar, etcétera, etcétera. Y acá en este grafiquito he querido hacer las equivalencias para mostrar que todos los símbolos dicen exactamente lo mismo, ¿no? La cruz cristiana en realidad lo que está diciendo es eso. Hay un origen que en el diagrama de abajo lo represento con el punto azul, y un despliegue de todo lo creado en las cuatro direcciones. Y la realización espiritual es lo contrario. Desde lo creado volver a esa unidad central, ¿no? Que es lo que busca el santo, lo que busca el yogui, lo que busca el sufi, todas las formas de iniciación. Nuestra chacana es muy parecida, es realmente sumamente parecida. Tiene la propiedad de que enfatiza mucho el centro, ¿no? Tal vez por la condición del centro sagrado que tenía Cusco, bueno, y esas direcciones intermedias. Pero nuevamente es una cruz perfecta que muestra ese principio desde el centro y el despliegue de lo creado en las cuatro direcciones. Otro símbolo muy antiguo que acá lo vemos muy a menudo en el antiguo Perú, pero que también se ha visto en la Grecia arcaica y en otra cultura, es esta doble espiral, que en realidad es nuevamente una cruz, porque hace exactamente lo mismo, solo que en este caso la revolución, digamos, desde el inicio está simbolizada por la espira del lado izquierdo, que está creciendo, desplegándose, y que luego vuelve a juntarse hacia sí misma, mostrando nuevamente lo que es la búsqueda de la realización, que es volver a juntar lo disperso, ¿no? Volver a esa unidad primordial. Después, un símbolo que fue muy maltratado es la suástica arcaica, ¿no? Que en realidad, por el tema de los nazis y toda esta barbarie que vimos en la Guerra Mundial, nos hace pensar como un símbolo de la maldad, pero en realidad es una forma más primaria de la cruz. Algunos le llaman cruz grafiada a este símbolo. Algunos dicen que representa al polo, ¿no? En realidad es nuevamente una cruz, está simbolizando el centro, las cuatro direcciones, pero tiene un atributo más, el movimiento, el inicio del ciclo, ¿no? Entonces, la esvástica es una cruz que simboliza nuevamente el centro, pero el origen. Por eso algunos dicen que el primer centro cultural de la humanidad estaba en la región polar
del mundo y que tuvo como primer símbolo este, ¿no? No vaya a saber que los nazis hayan mal usado este símbolo pensando en un... Porque algunos dicen que tuvieron también inspiraciones religiosas, ¿no? Y se creyeron en la capacidad de ser unos regeneradores del mundo y por eso es que tomaron este símbolo que tenía esos significados. Curiosamente, Yin Yang también es una cruz, pero planteada de otra manera. Cuando yo ponía el ejemplo de que la mujer, digamos, provee toda la materialidad del nuevo ser, menos una célula, que es la que está dada por el varón, lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que la materialidad pura no es posible, de la misma manera que la esencia pura no es posible. Para que esa materialidad pura sea posible, necesita al menos una célula, un punto, digamos, de su polo opuesto, porque si no, estarían fuera de la creación. La materialidad pura o la espiritualidad, la esencia pura, están fuera de la creación. Y eso es lo que nos está diciendo el Yin Yang, ¿no? O sea, en ese campo enorme blanco que representa, digamos, la espiritualidad, tiene que haber un principio de materialidad para que sea posible. Y lo mismo el campo negro, ¿no? Entonces, no hay posibilidad del Yang sin el Yin o el Yin sin el Yang. Y nuevamente está mostrando la revolución de ida, ¿no? De la creación y luego el retorno a través, digamos, de la realización espiritual. Todos esos juegos de significaciones aparecen, digamos, se pueden especular a partir del número 5 y de lo que representa, digamos, en temas de numerología. Tal vez es un poco traviesa las especulaciones que hago, pero me atrevo a pensar que todos los símbolos tienen ese mismo significado. Bueno, hay cosas que realmente son, se pueden entender bajo la mirada comparativa con otras civilizaciones, obviamente, ¿no? Hay otras que todavía podríamos analizar. Pero, por ejemplo, en el mundo, en la filosofía andina, en todo lado existen complementos, ¿no? Por ejemplo, en la tierra hay complemento, en el cielo, en las montañas no todas son masculinas, hay femeninas, ¿no? El agua también existe, masculina, agua femenina. Entonces, inclusive, también se dice que el agua que viene del cielo es el agua que es masculina porque cae en sentido vertical, ¿no? Y el agua femenina, el fluido, es el agua de la tierra interna, la oscura, ¿no? La que es la femenina. Entonces, de alguna manera, el tema del, por ejemplo, el color negro, sí se entiende por entendido que está ligado a lo femenino y lo blanco al sol, ¿no? Al ser de mediodía, al puncho, ¿no? Ahí sí coincidencias, ¿no? Pero en otras, por ejemplo, ligadas, por ejemplo, con el cristianismo, realmente yo siempre pienso que partiendo del principio de Laini, ¿no? Sabiendo que es un principio complementario, no coincide, por ejemplo, con el principio occidental de ofrecer todo y nada a cambio, ¿no? Desde ahí uno ya también empieza a pensar, por ejemplo, que hay principios que son semejantes, pero que después toman caminos diferentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no sé si podría coincidir tanto la filosofía occidental. Yo creo que de repente la mala filosofía asiática podría coordinar o combinar más con el estilo andino, ¿no? ¿Por qué tú asocias, por ejemplo, tanto el cristianismo junto con el wakanismo o de repente, digamos, la religión andina? ¿Cuál es porque me imagino que debes también ver discrepancias, ¿no? Sí, a ver, con el cristianismo hay un tema en común que nos facilita mucho estas concordancias y hay un problema también. El tema en común es que de todas las doctrinas, digamos, que podemos decir importantes o son revelaciones de la verdad que han sucedido, es una de las más recientes, la única más reciente es el islamismo, y es la única que está más o menos construida para que la entendamos los occidentales. Por eso es que uso mucho la analogía. Mientras que la asiática, coincido contigo, es muchísimo más parecida a la nuestra, pero para entender los conceptos del hinduismo, del Asia, hay que estar muy metido en ese conocimiento. No nos son fáciles de aprender. Por eso trato de hacer mucho uso de, digamos, de símbolos cristianos o de significados cristianos, porque es más fácil la comprensión, ¿no? Y bueno, y el problema que encuentro es que yo soy los convencidos, porque hay muchas hipótesis al respecto, que el cristianismo en sus orígenes era muy parecido a las doctrinas del Oriente. Inclusive el primer teólogo del que se habla, cuyo nombre es Orígenes, tenía una tesis que decía que
que el amor de Dios era tan grande que al final de los tiempos lo iba a absorber todo y que el infierno, el purgatorio eran solo condiciones temporales, transitorias. Eso es modificado en el siglo IV con un dogma de la Iglesia y posiblemente por necesidades. O sea, la popularidad de Cristo y del cristianismo fue tan grande que muchos encontraron en esta doctrina una tabla de salvataje para un mundo camino al nihilismo, ¿no? Entonces, perdió mucho de su esoterismo. O sea, si, por decir, el cristianismo original era como un edificio, nos quedamos solo con el primer nivel a partir del siglo IV, en que solo se determinan qué partes de la Biblia usamos, etc. Entonces, claro, a partir de eso el cristianismo pierde mucho de esa mirada esotérica que antes lo hacía muy equivalente a las religiones y al pensamiento oriental. Sin embargo, yo intento especular, digamos, en su forma más primaria a veces con el cristianismo y podría decirte que sí hay sinónimos. Cuando tú dices que nuestro mundo andino todo es recíproco, por ejemplo, podría decirte que el cristianismo, el eje de la espiritualidad, es la reconstitución, digamos, del estado de la gracia, una gracia que se pierde, ¿no? Entonces, digamos, cuando estaban Adán y Eva en el paraíso, simbólicamente eran felices y luego del pecado original, ellos tienen que ganarse con el sudor de su frente, con su trabajo. Entonces, siempre tienen que ser dignos y siempre tienen que esforzarse para reconstituir digamos, ese estado de gracia. Y eso sí lo emparento un poco a nuestra forma andina de ver, ¿no? Entonces, si yo me fuese a las ideas más antiguas del cristianismo, creo que encontraría mejor parentesco que con el cristianismo. Probablemente porque también hay orígenes del cristianismo dentro del propio Egipto, ¿no? O sea, hay Sí. el propio Navidad, ¿no? Tiene origen Nace. allá en Egipto, ¿no? Entonces, si nos remontamos hacia esa cultura, sí, ¿no? El problema es que también estas culturas cristianas trajo otras consecuencias también, ¿no? Que hizo que el ser humano se olvide de que es de la naturaleza, ¿no? Que no es que no es el centro, ¿no? Ese es el, creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido, que ha chocado, por lo cual chocó tanto también con las culturas de aquí Pero originarias. yo creo que eso, si bien es cierto, coincido contigo, es en absoluta complicidad con el pensamiento que aparece con el Renacimiento. Antes del Renacimiento el hombre no era el centro de la existencia, ¿no? Era Exactamente. parte. Sí. Entonces, Sí. sí, podemos hablar del cristianismo, pero en absoluta complicidad con las ideas Bueno, del estamos hablando del cristianismo que llegó aquí, ¿no? Que claro. este que se ha mezclado, ¿no? Aunque dicen algunos, ¿no? No existe sincretismo, hay gente que no está en contra, ¿no? Que el Sí. sincretismo es una hipocresía, ¿no? Para subsistir, ¿no? De las antiguas religiones, ¿no? Porque dices, sácale, yo digo, no sácale el manto al santo y vas a encontrar a Iyapa. No vas a encontrar una huaca. Entonces, ¿hasta cuánto no puede ser sincrético, no? ¿Hasta cuánto puede llamarse un cristianismo andino también, no? Estoy de acuerdo contigo que no es sincrético. Yo creo que son paralelos. Si usamos términos modernos, son como layers que corren en planos diferentes, pero que se usan digamos, hay préstamos culturales, ¿no? Entre las religiones, elementos que nos ayudan a completar. Por ejemplo, alguien que vive una perfecta vida andina sabe que ya no existe un ritual parecido al matrimonio. No, entonces tiene que hacer uso de, ¿no? Son préstamos culturales para completar, pero no, la esencia de cada forma de espiritualidad creo que sí es diferente, sí concuerdo contigo, ¿no? Nunca Yo me ha creo que gustado. ha sido un AINI ahí prácticamente, ¿no? En el sentido, un AINI forzado, ¿no? Porque tampoco el cristianismo podía vivir sin una tradición prehispánica, porque de alguna manera él se sentó encima de una tradición prehispánica para andar en el carro, ¿no? Exacto. Entonces, si no, ese carro no andaba, simplemente se olvidaba de él. Y las tradiciones prehispánicas se sirvieron del cristianismo que estaba implantado, impuesto como manera de subsistencia y de vivencia, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces ha sido un engranaje, ¿no? Que ha ido, como tú dices, Exacto. ¿no? Dos ríos yendo al paralelo, ¿no? Claro. Entonces, eso es bien interesante. Y bueno, ¿quieres acotar algo más? Porque seguimos con el último tema, que sería la ofrenda a la tierra. ¿Quieres decir algo más en este tema? Sí, una muy rapidito repasar Claro, claro que de, por sí. ejemplo, las yactas como las concebimos nosotros, que son
no son propiamente lo mismo que las ciudades, ¿no? Por ejemplo, las yactas como Cusco, Machu Picchu, posiblemente lugares donde muy poca gente habitaba y habitaba para funciones muy concretas, no eran espacios de grandes intercambios, etcétera, ¿no? Eran más rituales, eran más políticos, eran más religiosos. Y algunas veces estas no son solo mis ideas, son ideas de con gente con la que he trabajado, como Fernando Astete, José Bastante, que es en Machu Picchu. Hemos encontrado una cantidad de analogías como yactas entre Cusco y Machu Picchu que son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, que Urim Hanan, ¿no? Ambos tienen un Urim Hanan, ambos tienen una plaza como elemento central. En esa plaza ha habido una piedra que es la representación de un ómpalo, o sea, toda geografía sagrada tiene como símbolo del eje, del centro mismo, una piedra de las porciones que le llaman algunos ómpalos, algunos bétulos, que es un, ¿no? Que muestra las cuatro caras mirando los cuatro lugares. Y curiosamente, las crónicas hablan de esa piedra que estaba en el Huacaipata, y hablan de esa piedra que fue movida para que aterrice un helicóptero, me parece, no sé qué, pero que esa piedra también está y todavía existe en Machu Picchu, de manera que es otra concordancia, ¿no? Ambos tienen una montaña sagrada desde la cual se ha hecho la observación cósmica para trazar los ejes de la ciudad, el Huanacaurri en el caso de Cusco y el Huanacaprica Picchu en el caso de Machu Picchu. En el caso de Cusco y muchas otras ciudades sagradas, siempre hay un mito creacional asociado, ¿no? Es el caso de los de Manco Cápac y Mama Ocllo, y ese mito creacional siempre tiene algo referido a un eje del mundo. En nuestro caso es la Barreta, en otro caso es el árbol septitórico, la barreta de Escalapio, o sea, hay muchos, pero siempre hay representaciones de un eje del mundo. Siempre está vinculado a ríos sagrados, y siempre está vinculado al color blanco, al arco iris, etcétera, etcétera, a cavernas que existen conectando sus lugares sagrados. Entonces, es una de las cosas que refuerza la idea, porque algunos no quieren conferir o que Machu Picchu es una yacta, y yo pienso que esas analogías enormes con Cusco nos muestran que sí era una yacta, ¿no? Lo mismo que Piquillacta era una yacta, pero claro, todavía en los modelos y en los órdenes Huari, ¿no? Pero en realidad estas yactas también son un monumento al número 5, si lo queremos ver, ¿no? Desde todas sus órdenes y formas. Sí, quería En contar. Machu Picchu ves también bastante presente el número 5. Claro, o sea, su geografía, en el sentido de que todo lo estaría representando, sobre todo entre su ordenación. Y otra cosa que me olvidé decir, por ejemplo, se habla mucho de los elementos de alineamiento solar que había en Cusco, las Ucancas, varias cosas que proyectaban sombras en los solsticios. Lo mismo en Machu Picchu, ¿no? Están llenos, no solo el Intihuatana, que es muy conocido, ¿no? Hay otro, Runcorrancay, me parece, y hay, no, Incarcay, perdón, y hay otro que está cerca del tambor solar, no se me ha ido el nombre ahora. Pero, digamos, esas coincidencias entre ambas yactas hace pensar que responde a un mismo arquetipo, digamos, creacional, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, ahora uno se pone a pensar, realmente Machu Picchu fue construido, planificado solamente para un grupo de gente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Se nota que ha sido planificada completamente para tener una cantidad de gente, una cantidad de funciones, y que realmente a la hora de ser construida es como cuando haces un edificio, ¿no? Tú dices, acá va a estar la zona gerencial, acá va a estar la zona de vigilancia, la zona tal, tal, ya tienes construido el mundo, ¿no? O como un crucero, ¿no? Un gran crucero, ¿no? Cuando uno ve un crucero armado, uno ve que ya cada lugar tiene su función y ya no cabe más gente. Entonces, ahí está destinado a cierta función. Entonces, yo pienso que, bueno, Cusco también estaba amurallado, ¿no? Tenía sus límites también, ¿no? El Cusco centro, ¿no? A pesar de que se dice que también en el Cusco estaban todos los hombres del mundo, ¿no? Como decían los españoles, cuando llegaron, pues había todo, había chimucha, chapoyas, tallanes, todo tipo de gente. El Tahuantinsuyo completo, es como las ciudades grandes, ¿no? Lima, San Pablo, Nueva York, donde todos convergen, ¿no? De alguna manera, mucha gente constantemente estaría yendo a llevar pues ofrendas o hacer intercambios también económicos, ¿no? O también llevando tributos. Realmente son ciudades pues que, bueno, principalmente Cusco, ¿no? La traza que ha tenido y la forma en que ha sido concebida, ¿no? Pero bueno, acá podemos pasar a la siguiente, la ofrenda a la tierra, ¿te parece bien? En Perfecto. realidad ya Tenemos estamos imágenes. adelantados bastante, ¿no? Porque la hipótesis que yo tengo es que, digamos,
En la ritualidad, como te digo, las fiestas tienen dos orígenes, solares y lunares, ¿no? Eso está muy claro. Creo que la ritualidad tiene dos funciones, una función expansiva y una más bien en contracción, de reunir lo disperso. La creación, digamos, es el acto por el cual de un centro se despliega todo lo que hemos visto representado en todos los símbolos. Y más bien, la mayor parte de los rituales o de la sacralidad que se desprende de la creación va en sentido inverso. Por ejemplo, la realización espiritual es como recorrer la cruz en sentido inverso a la creación, ¿no? Del centro sale todo, más bien el ser santo es volver a la simpleza de ese centro, ¿no? Volver a la plenitud y a la gracia espiritual de ese centro. Y eso es igual para el santo que para el yogui, que para el sufi, y seguramente para alguna forma que habrá de existir en Antiguo Perú, cuyo nombre no conocemos. Entonces, eso de volver al centro creo que es exactamente lo que hacemos cuando hacemos una ofrenda a la tierra, ¿no? Volvemos a, o sea, hacemos la creación en sentido inverso. Reunimos en una unidad simbólica y ritual todo aquello que por acción de la creación fue dispersado en la tierra, lo volvemos a juntar. Y eso es lo que lo ofrecemos. Lo podemos ofrecer quemándolo, enterrándolo, tirándolo al río y hasta comiéndolo como lo hemos visto, ¿no? Esa es una hipótesis que yo tengo y cada vez que se las he planteado a los amigos que son Alto Misayo, que son Pacos, les gusta la idea, ¿no? Creen que concuerda y con lo que ellos sienten cuando están oficiando, digamos, un tributo a la tierra. Claro, es que lo que pasa es que se ha perdido demasiado el ritual, se ha perdido con el tema de digamos, la ejecución de la extirpación de idolatrías, se han perdido cantidad de rituales que realmente hubieran sido interesantísimos, que bueno, gracias a los cuadernos de extirpadores se pueden entender, ¿no? En poco, ¿no? Inclusive la propia introducción de la Piedra del Sol en nuestro programa es también parte de eso. ¿No? De ese relato. Pero en realidad los rituales eran enormes, ¿no? Claro. Los rituales no solamente con objetos, digamos, con vegetales, también el oro, la plata, las plumas, la coca, el muyu, las personas, las llamas, las plantas, las piedras, todo lo que estuviera animado. Porque la animación para el mundo andino no es solamente aquello que se Total. mueve, ¿no? Es todo. A lo que no se mueve también está animado a su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces existe una especie de empatía generalizada, ¿no? Por el todo tipo de cosa existente, ¿no? Que todo merece su respeto, ¿no? Los propios tejidos también tenían su espiritualidad, ¿no? Hasta ahora, Sí, ¿no? claro. Tienen espíritu nuestros tejidos, ¿no? Entonces se invoca al sol, se invoca a Huilacocha, ¿no? Antes de tejer. Y eso lo hablan los relatos. Ya tempranos coloniales y la gente actual, ¿no? También en Bolivia, también la gente pide al sol, al amanecer, lo mochan para que poder trabajar el tejido. Entonces, el tema de las ofrendas también, ¿no? En esta época se ofrendaba mucha, en la época de la situa, se ofrendaba mucho al agua, ¿no? Al agua se le ofrendaban cenizas de llama. Y me hace acordar mucho a los rituales que hace la gente en la India, en este río famoso, no me acuerdo el nombre, si alguien se acuerda el nombre de este río donde ponen cadáveres, inclusive flotando, para que se purifique, ¿no? El cadáver, ¿no? Es un río muy famoso en la India, que sirve también como río ofrendatorio, ¿no? Entonces, los rituales que tienen todas las religiones de la India en este río. Me hace acordar mucho también a los rituales que hacían los incas, ¿no? En el Cusco, en los ríos sagrados, ¿no? Que ahora tienen, ¿no? Y es verdad, pues que me dices, ¿no? Es volver a la tierra, es volver al centro, ¿no? Al Ganges. El Ganges, aquí nos está diciendo María del Rosario, el río Ganges. Es un río sagradísimo donde los hindú, la gente de la India y todas las religiones que convergen se bañan, al mismo tiempo ponen los cadáveres para que se purifiquen, y bueno, está muy contaminado también, ¿no? Pero es un río sagrado, entonces, de verdad que es un tema para poder, pues, hablarlo mucho, ¿eh? Hay demasiada información sobre esto, ¿no? Exacto. Sí. Así es. Y me has tocado la curiosidad con el tema de los tejidos, porque yo también tengo mis hipótesis sobre eso. Yo creo que es muy sintomático que cuando Manco Inca va huyendo, quema siempre los textiles, ¿no? No, o sea,
prefiere su destrucción antes de su profanación. Y varias cosas que he leído me hacen pensar que los textiles, o sea, el acto ritual de tejer era una forma de condensar o de acumular o de juntar, evitar que se degrade el kamaj, digamos, de un ayllu, ¿no? Y que en el juego de tejidos de un ayllu, de una familia, estaba condensado, estaba almacenado el kamaj familiar, y por eso era tan, tan importante, ¿no? Tanto así que era mejor quemarlo a que sea profanado. Y además de las significaciones de los tejidos son fabulosas, ¿no? Incluso hasta ahora uno de esos tejidos chinchero puede encontrar que son ideogramas poderosísimos, ¿no? Que no solo hablan de, digamos, del patrimonio familiar, hablan de las aspiraciones, de los planes y proyectos a futuro. De manera que sí, y hemos tenido la suerte que, a diferencia de otras formas y vertientes artesanales, el tejido creo que es la única que ha permanecido integral en el tiempo, ¿no? Las otras han tenido un corte y ya no sabemos, muchas hemos tenido que recrearlas, pero el tejido ha permanecido, de manera que es una expresión muy interesante para conocer la cultura desde muchos órdenes. Sí, creo que porque el tejido se ha pegado al cuerpo es que no se ha ido, si no nos quedaríamos desnudos. Pero es verdad, el tejido tiene demasiado significado, se guarda, los espíritus viven dentro de él. Una vez yo hablaba con un quero, que lo encontré, estábamos haciendo una cola para entrar a un lugar y su chuspa estaba rota y le dije, uy, vas a tener que coserla. No, me dijo, tengo que volver a hacerla. Y le dije, ¿pero por qué? No, porque imagínate, no, no, ella necesita volver a hacerse, si no, ella se muere. ¿Cómo se muere? Le digo, ¿tu bolsa se muere? Sí, se muere, me dijo. En el sentido de que él me contaba de que pues la chuspa había sido hecha por él y que ya guardaba los espíritus de sus ancestros y que una costura simple no iba a darle, digamos, esa restauración, ¿no?, a la bolsa. Entonces, y uno lo lee también en las crónicas de extirpación de idolatrías, que son interesantísimas para quien quiera entender el mundo andino. Lamentablemente hay que leer los cuadernos de extirpación de idolatrías, que se habla mucho de los rituales prehispánicos, que a través de esos informes los doctrineros, los curas doctrineros querían eliminar pues todos estos rituales, y dentro de ellos también está el tejido. Ahora el tema era no solamente extirpar a la huaca, sino dónde está su tejido, ¿no? Porque sabían que la huaca sin el tejido no era huaca, el inca sin sus uncus no era inca, porque era el uncu, la yacoya, los axos que le daban al ser en general, vamos a decirle así, humano, piedra, lo que fuera, le daba pues el prestigio, ¿no? Al agua se le daba tejidos también, porque el agua también se vestía, ¿no? Las piedras, la propia leña que es el que se quemaba en Mantocaya, en el último ritual, la fiesta. A mí me gusta a veces poner algunos términos para que la gente lo entienda, lo vea más chic de repente. La fiesta ultimátum del jet set incaico, ¿no? Que era Mantocaya en Inti Raymi, que era una súper celebración, ¿no? Prácticamente celebrada solamente por hombres, ¿no? Dentro, en la huaca Mantocaya, y en esa huaca Mantocaya se llevaba kishwar seco, vestido de hombre y mujer, y se quemaban vestidos. Entonces, porque era un kishwar sagrado y tenía que ir al sol, entonces la manera de que el sol lo recibía era a través del fuego y el humo, y tenía que ir, esa leña tenía que ir vestida, ¿no? No puede ir así simplemente como leña, ¿no? Entonces, el tejido va a un límite, digamos, poético, espiritual, que no tiene precedentes, ¿no? Y era el objeto, digamos, como hablar ahora del dinero, pues, ¿no? O sea, para los incas era el dinero, el valor que tenía el tejido era como el dinero, ¿no? Con eso se pagaba, con eso se recompensaba a todo tipo de ser, ¿no? Tanto espiritual cuanto también para tema de tributos, a los grandes guerreros se les pagaba también con uncus sofisticados, ¿no? De cumpi o lo que el Inca ordenaba. Entonces, es hasta ahora pues vemos que huachaca también, se tejen puentes, todo se teje. En el Perú se teje todo se teje, en los Andes en general. El tejido es un simbolismo de la creación, ¿no? Porque el universo entero es un tejido en doble urdiembre, igual que todo lo que existe. Y eso me hace pensar la relación. El ritual a la tierra también es casi como una construcción tejida, ¿no? Porque se va armando de la misma manera. Y esa asociación que yo le hago a la creación me hace pensar que
en esta idea del tiempo cíclico en el antiguo Perú, ¿no? El tiempo para el antiguo Perú, no solo para los incas, de mucho antes siempre ha sido cíclico, ¿no? Entonces tiene que ver con estos ciclos que van y vienen, con estos Pachacuti donde el mundo se renueva cíclicamente, ¿no? Con estos mitos del Incari, de la reconstitución y la vuelta al estado primordial, lo cual es un tema fascinante, pero para el cual creo que no me he preparado mucho. Claro que sí. Y quisieras hablar más de un tema, Ricardo, algo más que quieras, agregar. De verdad que no, yo creo que agradecerte más bien, ha sido una conversación muy linda, yo te había aprendido muchísimo de tus comentarios, porque como yo te digo, soy un curioso, conozco cosas por chispazos, por pincelazos, pero no tengo una mirada tan integral y me ha encantado todo el feedback, todo lo que hemos recibido acá y ojalá a los amigos que nos han oído les haya gustado también la conversación. Claro que sí, no, tienen que leer también los artículos que escribe Ricardo. Ha escrito últimamente un artículo sobre el Inti-Raymi, también muy interesante, que tienen que leerlo. Vayan, entren a sus redes sociales como Ricardo Riscaro Villagarcía, también está, ¿no? No, solamente Riscaro, Estoy con Villa García, pero basta con ¿no? Ricardo Riscado y aparece. Sí, van a encontrar ahí los artículos, incluso un poco polémicos, ¿no? Pero muy acertados. A mí me gusta bastante el tema de no politizar también, ¿no? Algunas fiestas de origen prehispánico que no tienen nada que ver con nuestro mundo actual. Y bueno, tiene también unas reflexiones sobre el niño Puncha, ¿no? El niño Jesús Inca, que también es uno de tus temas predilectos, ¿no, Ricardo? Sí, aunque no he llegado a todavía a conocer mucho, pero sí me gusta mucho especular, digamos, la analogía conceptual entre Jesús y el sol de los incas, ¿no? Siempre he especulado mucho que hay un paralelismo enorme, ¿no? Que responde a la misma ecuación de hijos del sol, de Jesús es el verbo, es la luz, es lo mismo que el sol, ambos envían rayos, uno envía apóstoles. Sus fiestas son en los solsticios. Sí, algo especulado, aunque no me atreví a hacer un artículo específico de eso, pero sí tengo en mente hacerlo en algún momento, investigar un poquito más. Bueno, de repente será porque viene todo eso de Egipto también, ¿no? Entonces es semejante. Claro. Es semejante, ¿no? Hasta en la arquitectura somos semejantes con los egipcios, ¿no? Hay muros que uno se queda increíblemente estupefacto viendo y diciendo, esto es Cusco, ¿no? Este es Egipto. Es Incas increíble. también. Eran muy parecidas Sí. de corte, de traslado de las piedras. Sí, Exactamente. hay mucha Y analogía. bueno, Ricardo, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Y mire, en realidad no mucho es seguir aprendiendo un poco más. Yo he sido muy amigo de Luis, no muy amigo, pero he llegado a tener amistad con gente muy valiosa que se nos ha estado yendo. Se nos ha ido Luis Enrique Tor, se nos ha ido Ricardo Valderrama, Carlos de la Uchaga. Gente, curiosamente, que yo tuve la suerte de juntar en un conversatorio sobre espiritualidad ancestral andina. Y me he quedado un poco en el aire porque había muchos planes a futuro, ¿no? Porque son gente que tiene esta interpretación. De repente todos un poco influidos por este pensamiento gnoniano, pero todos con un profundo cariño a Cusco, a lo andino. Y se nos han ido muchos, es una cosa que me apena tremendamente. Entonces, ahora lo que estoy intentando es hacer uso de conexiones para reeditar libros, por ejemplo, de Luis Enrique, de gente que ha aportado tanto, pero como que me he quedado un poco frustrado porque la vida nos los ha quitado, nos los ha arrancado a muchos y en muy pocos años. Entonces, es un vacío un poquito difícil de llenar, ¿no? El propio maestro Jorge Flores se ha ido hace tan poquito y toda la gente de las cuales nos nutríamos. Entonces eso impone un poco un reto muy fuerte para las generaciones que vienen, ¿no? Para los investigadores, ¿sí? Algo habrá que hacer para cubrir esos vacíos tan enormes que han dejado estos pensadores. Bueno, vendrán nuevas generaciones también aportando y cogiendo, bebiendo un poco de ellos para poder mejorar, quizás, ¿no? Y acrecentar un poco más lo que ellos hicieron también por el resto, ¿no? Por la comunidad en general. Bueno, pues Ricardo, entonces, de verdad te agradezco tu compañía, ha sido excelente la conversación, ha sido como tomarse un café largo, ¿no? Para conversar. Me encantó conocer tu punto de vista, me encantó tu trabajo, te felicito, has aportado mucho al Cusco y sigues aportando mucho al Perú y espero pues que tus proyectos se hagan
realidad. Como dicen, tus sueños se hagan realidad y tus proyectos se hagan realidad, porque esos proyectos que nos has mostrado es el sueño de muchos, ¿no? Entonces, de verdad, pues, sigan a Ricardo, apóyenlo y pregúntenle más, que él tiene muchas cosas que siempre responde, él todo responde, él tiene siempre una respuesta interesante que aportar. Muchísimas gracias, Ricardo, cuídate mucho y saludos a tu familia. Gracias, Adrián. Ha sido maravilloso estar en esta conversación contigo y con tus muchos seguidores. Un saludo y un agradecimiento a ellos también. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, agradezco a todos los que han estado aquí en Las Piedras del Sol. De verdad que ha sido muy interesante, ¿no? La conversación. Aquí tenemos a mucha gente que ha venido a vernos. Bueno, en fin. La próxima semana tenemos un invitado interesante. Él es argentino. Vive acá en São Paulo, se llama Víctor Javier Villanueva, y él nos va a hablar sobre El Espejo Enterrado, que es un libro interesantísimo que ustedes van a conocerlo. Entonces, la próxima semana tenemos a el 9 de abril, y después, la siguiente semana, el 16 de abril, no de, disculpen, de julio, después la siguiente semana, el 16 de julio, tenemos a Miriam Salas con el tema de Obrajes y Chorrillos. Es un mes muy interesante, va a haber muchas ponencias como las que hemos tenido ahora y desde ya les agradezco nuevamente la asistencia. Lo que les quería decir es que todas las ponencias que hay acá están guardadas en el canal de YouTube de Cumpi Arcomoda Andina. Sígalo en YouTube, en las redes sociales como YouTube, como Instagram y Facebook. ¿Sí? Cuídense bastante, nos estamos viendo. Tupananchiscama.